siente futbolista desequilibrante que regularmente juega por la banda de la derecha. El que va a dejar su lugar en el terreno de juego es Emi Rodríguez con la camiseta 199, que cotidianamente lo vemos como lateral izquierdo. Ahora jugó como extremo por derecha, perfil cambiado, deja su lugar. Entonces ya está listo Alexei Domínguez. Alexei Domínguez, otro de los jóvenes de la cantera del equipo de Pachuca de relevo. Acá viene nuevamente Pachuca, el balón que lo tiene Eric Sánchez. Eric Sánchez buscando la jugada de pared. Miren la que intentaba hacer ahí Alexei Domínguez. Piden penal. Quintero estaba muy bien colocado. Dice, venga, juegue, no hay nada. Pero le intentaba hacer allá de lujo, arrastrando el balón, Rafa. Era la Chofis, ¿eh? Sí. Era la Chofis. Y allá la presión por parte de Eric Sánchez. La presión, gana el balón. La tiene la Chofis. Y toca bien el balón. Ya, disparo, había que pegarle de ahí, el disparo que realizan, y esta es la que pedían como penal. Me parece que no hay penal, ¿eh? No, no hay nada. Y se precipita de osa, ¿no? Porque tiene, está en su perfil dominante, cierto, y llega al límite del área, pero quiere reventar el balón y acabó en la fila 15. Y le pegó mal, colombiano. Le pegó mal, pero le tenía que pegar, ¿no? Sí. Quizás buscar la colocación, ¿no? Porque Camilo estaba adelantado porque fue una pérdida en su propia área. Y salir ahora con un pelotazo largo por parte del Atlas. Cabezazo allá atrás de Barreto. Cabral está en la banca. Cabral le dieron descanso como parte de la rotación. Seguramente estará de regreso el próximo sábado en el partido que fue Pachuca contra los Xolos. 77 ya se fueron. El partido que sigue 3-3 ha sido un buen juego de fútbol, sin lugar a dudas. Qué buen balón, hay dos por el centro, está Aguirre y está el Vallarta que están buscando, y también Fulgencio, el remate, el balón que queda ahí, el rechace, el disparo afuera. Ahora es el Atlas el que presiona, ahora es el Atlas el que presiona, y el que llegó para pegarle fue Víctor Ríos. Bueno, pues qué problema, ¿no? No da certeza la defensa de Pachuca. Cuando el Atlas se acerca, siempre genera peligro. Es muy incómoda la pelota para el Vallarta, que ya lo único que trata de hacer es mantenerla en el área para que se sostenga el peligro. Y ya el Mudo Aguirre no alcanzó a llegar a rematar. Una de las grandes tareas que se llevará Pachuca de este partido es mejorar en fase defensiva, porque hoy con relativa facilidad, sin que el Atlas haya atacado tanto, pero cada que lo hace, da su dosis de peligro. Pero fíjate lo que son las cosas, era el equipo que menos se le habían tirado a puerta. Pero ya, si tomas en consideración, Toño, también el partido de Pumas y este, sí, ya son algunos golecitos ya los que ha recibido el equipo de Pachuca. Estamos llegando al 78 y todavía queda tiempo para divertirnos con un buen partido de fútbol que nos están regalando. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Si apuestas tus 1,000 a que habrá más de 6 goles en este partido, cobrarías hasta 2,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahora Fulgencio, de izquierda al lado izquierdo, bien abierto, pasó por jugar para el lado derecho, toca el balón ahí Ríos. El Atlas se ve más cómodo ahora en la cancha. Como Calmada quiere que corra Chofis, ¿no? Que se clave con Rocha, ¿no? Obvio. Cabezazo allá de Barreto, era para controlar ese balón, para bajarlo y salir jugando. Nadie le dijo que estaba solo. Y acá viene otra vez el cambio de frente. Bastante bueno, por cierto, el cambio de Rocha. Eso es mano, ¿eh? Eso es mano que ya se señala. Estamos llegando al 80. Vela a revisarles. Hay otro movimiento, varios movimientos, René, un par de movimientos por parte de los Tuzas, René. Se van a realizar las dos últimas modificaciones, se va a gastar los 5 cambios el técnico Guillermo Almada. Dejarán el terreno de juego el número 11, Ousama Idrissi, y también el número 32 de 21 años de Cuautla, Carlos Sánchez. Los que ingresan son el número 8, el Cotorro González, Brian con el número 8, y también el 185, René López. Bueno, entra René López para jugar por el lateral y se va Carlos López. Ya
Acá está buscando por dónde Eric Sánchez. Y otra vez viene acá la Chofis. La Chofis que tiene el control y que toca atrás para donde la tiene y busca tener el balón de Osa. Otra vez con Chofis. Eduardo López buscando con quién le marcaban de cerca y les dice que jueguen por el lado izquierdo donde está ya jugando y moviéndose el equipo de Pachuca. Brian González se va a colocar donde estaba Idrissi, jugando por el lado izquierdo. Y ahora la salida. Barreto que toca para Cebes. Ahora el Atlas recula, tira atrás. Cede todo este espacio para que Pachuca controle y toque. Pero ahí me parece que no hay peligro. Y ahora vienen, intentan un cambio de frente para donde estaba Eduardo López, la Chofis, que no puede ganar ese balón. El balón que sale atrás para donde está Santa María, que viene con esta. El rebote que tiene Pachuca, acá la tiene el chiquito Sánchez. Y tocó este balón rápidamente. Y otra vez va a recuperar Eric Sánchez. Y ganó el balón y busca la pared. Arrancó a toda velocidad. Era falta, es falta. Es falta sobre Eric Sánchez, que ya se señala, amaga que va a cobrar. La Chofis le dice, déjamela, estas son las mías. 81, ya casi 82. Qué importante es que Sánchez rompa, ¿no? Ya sea en conducción o con pase, pero él es normalmente ese eslabón que une al equipo de Pachuca hasta los tres cuartos de cancha. Y ahí ya pueden empezar a participar otros elementos. Pero cuando se retrasa demasiado y saca la pelota junto a los centrales, ya suele no influir tanto. Pero cuando tiene una protección, como lo es ahora con el colombiano, se suelta y genera. Aquí viene la Chofis. Ahí está el servicio buscando remate. Camilo no quiere tener problemas. Era para tomar ese balón. Pero Camilo dice, no me arriesgo. Y viene con este despeje con los puños. La tiene Eric Sánchez. Se va a ir para el lado derecho. El equipo de Pachuca ya no. Sí, nuevamente, mira qué bien se desmarcó allá, pidiendo el balón correctamente la Chofis, que se tiró al costado y que le deje ese balón para que venga la pasada por el costado por parte de René López. Y vamos a tener otro tiro de esquina más. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Vean cómo se coloca la gente de Pachuca para salir disparados para todos lados y tratar de quitarse la marca de los jugadores del Atlas. Ahí se reúnen todos en una zona del centro y de ahí van a salir para todos lados. Ahí está el servicio cerrado. No bueno, no bueno. Desaprovecharon una buena oportunidad. Vamos a la Codere Cam. Todos los GOATs juegan en Codere.mx. Disfruta el nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. Y prepara otro cambio más el Atlas. El que está cojeando es Aguirre. Este número 13. No sé si él vaya a salir o quién vaya a hacer el movimiento. Pero por lo pronto Camilo Vargas tarda en realizar el despeje. Pareciera que Camilo está contento con el resultado. Y ahora viene con la salida en un servicio largo, rompimiento. Ganó el cabezazo el equipo de Pachuca, pero con muy poco tiempo porque el balón se va. Voy contigo, René. Vienen dos movimientos más para el equipo del Atlas. Cuando ya estamos llegando al 84, hay dos cambios más, René. Dos modificaciones más en el terreno de juego al tiempo de que le han sacado una tarjeta de amonestación a Gadi Aguirre. El futbolista número 3 de los rojinegros del Atlas es amonestado y dejará el terreno de juego. Y también se van a realizar en un momento más las modificaciones. Ya está listo Idequel Domínguez y también Christopher Bryan Trejo serán los que ingresen al terreno de juego. Ahora te indico quiénes son los que abandonan. Aguirre vio que venían los cambios y por eso se paró y le dijeron reanuda porque todavía no estaban los cambios y por este límite de tiempo que en la Liga MX se tardó. Ahora sí, René, regreso contigo para que me digas ya los movimientos que se van a hacer. René. Correcto, se va del terreno de juego Aldo Rocha con la camiseta número 26, también Fulgencio Rifle, los que ingresan como te decía, y Idequel Domínguez el número 3 y Bryan Trejo el número 24, dos modificaciones más y con esto las 5 gastando todas sus naves ambos entrenadores buscando los 3 puntos. Sí, haciendo todos los cambios también es comprensible, es jornada doble. Y tiene que jugar nuevamente el fin de semana. Y bueno, hay que darle descanso a las piernas de sus futbolistas cuando estamos ya en el 85 rebasado. Largo saque de manos
El control que no es bueno, el saque de manos va a ser ahora para los Tuzos. La cara de Almada. Le dieron vuelta al partido. Los Tuzos perdían 2-0. Se pusieron 3-2. Y nuevamente el Atlas los alcanzó en un buen partido que hemos tenido. Acá el rebote, Rondón, señalaron falta, falta. Y bueno, sí. Dice, no entiendo nada, dice Almada, nada entiendo. Nada, se está acabando el partido. Estamos llegando al 86. Regístrate en rosbet.mx y recibe 500 pesos en apuestas gratis. Sin rollover, ni momios, ni momios mínimos. Apuesta ya. Presiona, presiona, presiona Pachuca, hace una presión alta en la salida. El único que consigue el equipo de Pachuca es que el saque de manos vaya a ser para el Atlas. En 86, ya casi 86 y medio. Y acá la tiene nuevamente la Chofis, que tocó como venía de primera intención. Y empiezan los movimientos. Y otra vez viene el balón con la Chofis, abierto por allá para jugar y tocarle la pelota. Para ese lado está René López. Y tiene que tocar más atrás. Y todavía más atrás, donde la está controlando Deosa, el colombiano. Juega para donde está Cebes. No bueno, no bueno. Allá se hacen bolas entre Brian González y Cebes. Y acaban regalando el balón. 87 minutos vamos a llegar. Claro que el Atlas se siente cómodo con el empate, no después de tener un 2-0 a favor, ¿no? Pero a final de cuentas, si ves el resultado solamente, sin tener a Juan Manuel Zapata, quizás uno de sus futbolistas más importantes en medio campo ahí junto a Aldo Rocha, con la suspensión de Mateo García, con la suspensión también de su delantero Caicedo, pues termina por ahora sacando un punto aceptable. Aquí viene Brian nuevamente, Brian González, el saque de manos. Y cuando llegaba para hacer individual, le robaron el balón, lo mandaron hacia afuera. A Cebes tiene para tocar rápido, ya lo hace para Eric Sánchez. Oye, Rafa, lo que ha ocurrido, Eric Sánchez, qué bárbaro. No, es un motor. Qué barba. Es un motorcito. Yo habría, insisto, que lo revisen porque no tiene dos pulmones. Qué barba. Va, viene, lleva el balón, defiende, ataca. Bueno, por eso en las elecciones Jimmy lo tiene contemplado como titular siempre ya. Claro. Mira qué bien, se quita la marca, sale adelante. Ahora adelantó demasiado y perdió el balón. Yo creo que intencionalmente para hacerme quedar mal. Sí. Siempre pasa. Sí, no falla. Deosa, el colombiano, viene con ese servicio. Uy, Rondón estaba haciendo la grande. Todavía la tiene el equipo de Pachuca. Viene Brian dentro del área, dentro del área. No hay falta. Me parece que exageró la individual. Ya había quitado a uno y estaba muy encimado para tocar el balón. Y finalmente la tiene de atrás. Nuevamente el equipo de Pachuca. Hacia la recta final de este partido empieza a apretar nuevamente Pachuca. Y otra vez, mira, tiene buen pie el colombiano. Qué balón le acaba de poner ahí, justamente para que venga el servicio peligroso. El balón que pasa, qué cerca estuvo Salomón allá de desviar esa pelota. El delantero viene anticipando, ganando el frente. Me parece que Brian González, ¿no? Lagotor es al que le hizo falta. Cerrar la pinza, cerrar el segundo poste, interpretando que podía venir una peinada, voy a pasar ese balón. Al final se termina escurriendo por el área. Vamos a ver si Pachuca es capaz, ¿no?, de llevarse el resultado. Me queda claro que 6 goles en los últimos 2 partidos pues no deben de tener contento Almada. No, desde luego. Desde luego. Oye, por cierto, el Atlas, cada vez que viene esta cancha, anota. No, para el Atlas es muy bueno. No, le pegó a Tijuana y sale y consigue un puntito acá. Sí, de 6 puntos se lleva 4, ¿no? Muy bueno, claro. Vuelve a su cancha el domingo para jugar contra su carnal, el Santos. Y aparte, sacando el resultado, iba perdiendo una cancha muy complicada. Claro, esto, como decía el famoso Yogo Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a tener otro tiro de esquina más. Cuando ya estamos llegando al 90. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Tiro de esquina, estamos llegando al 90. A ver qué jugada preparan ahí. Cuando se acerca Abraham Vaz para hacer la jugada en corto también. Y la marca del equipo de Pachuca, hombre a hombre, tratando de no dejar a ninguno libre. A ninguno libre, 5 minutotes. 5 minutotes. Uy, qué manera de desaprovechar una jugada. Y luego hay una falta y el árbitro dice, venga, juega, y aprovecha la salida y aplica ley de la ventaja. Y acá viene a toda velocidad Bravio, va a haber amarilla, va a haber amarilla, va a haber amarilla, va a haber amarilla para
Abraham Vaz. Él fue el que se equivocó, Toño, y la compone con una tacleada. Exactamente. Acordándonos que el próximo 11 de febrero por esta pantalla tendremos el Super Bowl 58. Los Chiefs ante los 49ers. Qué tacleada de Abraham Vaz. Una de esas jugadas que reglamentariamente te dicen que es amarilla, pero caray, es peligrosísimo, ¿no? Que se le cuelguen a un jugador que va a toda velocidad. Claro. Bueno, la amarilla. Y ahora el balón parado y tenemos la oportunidad. Y allá va Salomón Rondón y va Barreto también. Y también van a buscar más gente cuando viene Eric Sánchez con el servicio peligroso. El balón que pasa. Universitario hoy en que se va a recordar especialmente al Capi Héctor Sanabria, aquel gran defensa central, durísimo, rudísimo, junto con Miguel Mejía Barón en la saga central, que hizo historia con esos Pumas y que hace un par de días, lamentablemente, se nos adelantó en el camino. Escuchamos al embajador de la Liga MX. Todas y todos somos uno por nuestro fútbol. Juega limpio, siente tu liga. César Arturo Ramos hoy hace su presentación de la campaña. Es el primer partido que va a dirigir. Estamos en vivo. Cuéntanos qué se siente lograr el tan ansiado triplete. Bueno, los primeros dos resultados fueron fáciles y en el tercero el equipo hasta el handicap de goles me dio. Bueno, te dejo que tengo que celebrar. Aquí no paran de festejar. Hay GOATs que se la juegan en la cancha y otros fuera de ella. Todos los GOATs están en Codere. Descarga la app para convertirte en uno y vivir una experiencia Codere. Ya estamos listos. Al ser balón, sonar el uno, un placer compartir, igual que con Rodrigo Celorio en el terreno de juego. Así van los Pumas, Dalón. Buenas noches, Javier. Abrazo a todos. Esto es lo que manda Gustavo Lema al terreno de juego. González en la portería con el número uno. Por lesión hoy no está Jesús Rivas, se lesionó en el entrenamiento, manda a Pablo Benevendo. Silva y Magallán, centrales inamovibles, Aldrete por la izquierda. Caicedo y el goleador Rivas con dos anotaciones hasta el momento en el torneo en el medio campo. Salvio que tiene tres goles por el lado derecho. Vamos a ver a Piero Quispe que pueda mantener su nivel en este partido. Huerta por la izquierda y al frente el Memote Martínez. Son los 11 de los Pumas que buscarán la victoria para viajar tranquilos el fin de semana en Monterrey. Anselmo Alonso, ¿cómo se para en Necaxa? ¿Cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Lalo Fentanes manda a Usain en la puerta, le mueve un poco. Está Oliveros de arranque, el uruguayo, Peña, Montes y Martínez, Colorado y Andrade en medio, Jurado por izquierda, Garnica por derecha, para de la presentación en la capital de este jugador argentino, y Edgar Méndez de eje de ataque. Cambindo fue suspendido después de la expulsión frente a las Águilas del América. Amigos, Gol por México sigue transformando los goles de tu equipo favorito en apoyo para miles de familias mexicanas. Ya son más de 1,400,000 beneficiados. Visita golpormexico.org y descubre todos los apoyos. Vivir es increíble gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Gol por México. Jugadas que cambian vidas. Se va a llevar a cabo, como ya mencionabas, Javier, el minuto de silencio en memoria del Capi Sanabria. Parte fundamental del primer gran título de los Pumas en la 76-77. Un hombre que estuvo 13 años vistiendo los colores universitarios al lado de un Gonini Vázquez Ayala, de Leo Cuellar, de Vanibaldo Castro Caviño, que fue el que hizo el gol en el partido de vuelta ya en la cancha del Estadio Jalisco para la gran victoria. Bueno, pues descanse en paz. Un abrazo respetuoso y con...
Héctor Sanabria, Genaro Bermúdez, lateral derecho, Héctor Sanabria, Miguel Mejía Barón, Monini Vázquez Ayala, era la saga central, bueno, la saga completa del primer título que obtuvo en primera división Pumas de la Universidad, un torneo de Copa frente al Toluca con Arpan Fekete como director. Los suavecitos, ¿no? Y no precisamente porque eran muy suaves. Arranca el primer tiempo. Pide tu tarjeta de crédito o alá sin anualidad y podrás usarla antes de que acabe el primer tiempo. Los Pumas poniendo en circulación el esférico con el Chino Huerta pegado a la banda con marca importante de dos partidos ganados en casa. Pumas de la Universidad en la campaña frente a los Bravos de Juárez. Ganó 1-0 contra Pachuca. Ganó 3-1 apenas el domingo anterior. Sin importar el calendario, obliga a jugar de repente cada 3 días, ¿no? Así son las cosas hoy en el fútbol mundial. Vamos a ver la recuperación del Necaxa con la apertura. Se precipita un poquitín. Viene el servicio hacia afuera por parte de Andrés Colorado. Así que el balón es para Pumas y el capitán Adrián Aldrete pondrá en circulación. ¿Qué esperamos del Necaxa, Anselmo? Mira, lo decía yo en la previa, la estabilidad de un equipo, Francisco, después de un año que fue terrible. Sí, arrancan con 2 victorias, viniendo de atrás, sacando la casta, sacando el corazón, y es lo que les espera, seguir tratando de estabilizar un barco que estaba hundido y que poco a poco tendrá que ir tomando confianza y encontrando los resultados. De arranque ha sido muy muy bueno, sobre todo el espíritu que ha mostrado el equipo. Para este encuentro, 5 cambios, ya los estaremos por aquí. Correcto, mientras tanto viene la cometida por parte de Brian Garnica metiendo el servicio, correcto el cruzamiento de Richa Magallán para dejar la pelota. Arrancando a su ritmo a través de Necaxa 3 por carta de intenciones. Con un par de ataques que ya culminan ahora con este tiro de esquina que va a cobrar José Antonio Paradela, el argentino que se presenta hoy en la capital de la República Mexicana. Paradela de pierna zurda metiendo el servicio, así a primer palo, fácil para el rebote. El Chino Huerta pierde un poquito la vista con el balón, entregando para Salvio, otra vez el Chino Huerta, no va nadie por el centro, aguantando la jugada del Chino Huerta. Necaxa baja con varios elementos para marcar, sin embargo el servicio es preciso. Vamos a ver la media vuelta que tarda porque la marca de pre sobre Benevento es muy buena. Chino Huerta de nueva cuenta encuentra el esférico cerca de la banda izquierda, entregando para Aldrete. Ahora Caicedo de primera intención, el apoyo ahora con dicha Magallán. Por el otro lado, intentando Universidad, Salvi ya se volvió a poner en ese costado. Aquí la tiene Caicedo, hombre de muy buen porte, de muy buen toque. Indispensable ya me parece en la contención de Universidad, que extravía la pelota. Y Brian Garnica ahora es el que tiene que entretenerla, pero se la quitan rápidamente. Es justamente Caicedo, entregando cortito para Piero Quispe, el peruano que tiene muy buenas cualidades, entregando el servicio al frente. Aquí está el Chino, Salvio va pidiendo la pelota por el centro, aquí está el Chino metiendo el servicio, Salvio va a buscarla, sin embargo ya viene Heriberto Jurado con el despeje, que vuelve a caer en pies universitarios que se hacen de la pelota en esta recta inicial del partido. Y muy rápido se hacen del balón, el Necaxa está perdiendo muy fácil la pelota en el arranque, tratar de retenerla un poquito más. Universidad lo va a intentar con sus armas, ¿no? Con el Chino por el lado izquierdo, Salvio por el lado derecho, teniendo a Caicedo en medio junto con Ulises y Quispe ahí flotando detrás del eje de ataque, ¿no? Del Memote, más o menos las formaciones son parecidas y Pumas va a tener mucho más el tiempo en la pelota de su poder. Salvio justamente entregando para Benevento, la apertura de Ulises Rivas, otra vez el Toto, 2 en la marca, se quita al primero que tenía la intención de estorbar. Salvo y hacia adelante, la media vuelta de Piero Quispe, se le alarga la pelota. Vamos con Rodrigo Celorio al terreno de juego. Rodrigo, ¿cómo te va? Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, igual a todos mis compañeros y los que nos siguen a través de VIX Premium. Sí, la familia del Capi Sanabria estuvo con las cenizas del histórico número 5 del Club Universidad Nacional en ese minuto de silencio en el terreno de juego. Vamos a platicar a lo largo de este partido, tema de incorporaciones importante para Pumas, algunas bajas para este juego. También recordar hoy Julio González con uniforme blanco, que es el de jugador. Recordarán que el partido anterior contra los Tuzos salió con el azul y oro. Bueno, hoy todo de blanco. ¿Mira? Sí.
y repiten, bonito, ¿no? Y repiten, yo no sé si es por cábala, este uniforme azul que se hace, bueno, en honor a la alberca olímpica universitaria dentro de las instalaciones de CU. Y bueno, cuando uno viene llegando a la Ciudad de México, siempre termina observando ese tono desde las alturas del alberca universitaria, y por eso el uniforme que muestran desde el partido pasado. Lalo. Sí, 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 Rodrigo, adelante. Perdóname, Francisco, sí, contestando a tu duda, Lalo, este tercer uniforme estaba pronosticado solamente para un juego, que era el partido anterior, sí, frente a los Tuzos del Pachuca, y el tema de utilizar los uniformes es de los propios jugadores con el cuerpo técnico. Por supuesto, hablan con el club, hablan con la marca que patrocina, y por eso se utiliza el uniforme azul. Recordarán el negro, el tercer uniforme negro de hace un año. Bueno, ese se utilizó en prácticamente todo el torneo. Te dejo, Francisco. Porque viene el Necaxa con el disparo de media distancia, mandando la pelota a Julio González a tiro de esquina. Estaba sorprendiendo el equipo visitante con el disparo de Edgar Méndez, el español, poniendo al filo de la butaca a los necaxistas. Anselmo Alonso. Fíjate que en la recuperación muy bien Necaxa, se la dejan ahí a Edgar Méndez y Edgar dispara de como viene, ¿no? Pero es el trabajo que tienen que hacer los volantes, ya estaremos hablando. Cambió los de volantes de contención el Necaxa y ya ganaron una y dejaron a Méndez. Disparo de media distancia y Julio muy bien atrás. Tiro de esquina, Roosevelt.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Brian Garnica. De pierna derecha metiendo el servicio silbatazo. Hay algún jaloneo seguramente dentro del área. Detiene las acciones César Arturo Ramos Parazuelos, nuestro árbitro mundialista en Qatar. Y de lo mejor que tenemos indudablemente en la baraja arbitral. Sí, los polacos se quedaron con una... Perdón, los marroquíes se quedaron con una opinión distinta. Pero sí, estuvo representándonos bien en la Copa. Está empezando el partido y estos ya están bronqueándose. Sí, y sí, les dice, sí, señor, sí, tranquilo, estamos empezando. Licha y Alexis son dos bravos, ¿no? Son dos bravos. Y dos líderes, o sea, hay que poner el orden desde el arranque. Y bueno, ya el árbitro los conmina a portarse bien. Pues ahí viene otra vez Ulises Rivas para meter el tiro de esquina, cerrado a primer palo, tan cerrado que abandona el terreno de juego. Ahora que hablabas de Alexis Peña, está cumpliendo hoy 55 partidos consecutivos jugando, sin perderse uno solo. Empezó en el Apertura 22 en la fecha 1 y no ha parado. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El momio para el triunfo de Pumas sobre Necaxa es de menos 150. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 1,666. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Quedaste con algo en el tintero, Rodrigo? No, nada, Francisco. Ah, perfecto. Si hablabas de los uniformes, ¿no? De repente hay cierta obligación, o hay una obligación de portar cierto número de ocasiones algunos de los uniformes, uh-huh, ¿no? El 1 y el 2 con la marca, etcétera. Y hay otras que quedan en libertad para elegir. No, sí, y de repente el equipo se siente a gusto, ¿no? Ganaron con este uniforme, se sienten a gusto, lo solicitan. Uh-huh. Dice el patrocinador, juegue. Sí, al posicionador le viene bien porque se va a vender mucho más también el azul, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Francisco, el tema del oro y azul y el blanco, no es que uno sea el principal o no, pueden decidir salir a jugar con el que el cuerpo técnico, el área técnica y los jugadores decidan, ¿no? Se ha usado mucho más en los últimos años el blanco que el azul y oro, por ejemplo. Bueno, pues el partido arranca bien y hay que pronosticar, querido Javier, porque hoy habrá por lo menos un egolazo del Memote Martínez. En el primer tiempo y si no me das chance, en el segundo también. Y si no, el siguiente partido. Ya estás. Con tal de que haya egolazos, venga. Estamos servidos. Robando la pelota otra vez el Necaxa, que opone resistencia en el medio terreno. Andrés Colorado enviando la pelota hacia atrás, donde la va jugando Alan Montes a un costado justamente con Alexis Peña. Ahora el servicio un tanto desarticulado, Pumas aprovecha para recoger. Ulises Rivas con Caicedo, ahora Aldrete. Te decía de los cambios del Necaxa, Andrade y Colorado van de contenciones. Sí, y arriba dos Paradela, que tiene la primera opción para arrancar, y Méndez, ¿no? Porque Cambindo está suspendido.
Correcto, Ulises Rivas levantando bien la pelota sobre Toto Salvio, que está consiguiendo tiro de esquina para Pumas de la Universidad, el primero en la noche para el cuadro del Pedregal. Suzuki, patrocinador oficial de Pumas. Hay una cuestión muy curiosa con el Necaxa. Los cuatro goles que ha marcado en la campaña han sido con la cabeza y en el segundo tiempo, y jugadores distintos. Imagínate. Son cosas que van pasando en el fútbol. Sí, sí. Se quedaron en cero contra el América, pudiendo ganar los dos. O sea, el América tuvo dos al final, Necaxa tiene una muy, muy clara, pero fue 0-0. Tiro de esquina, Roosevelt.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Adrián Andrete, mira que tuvo que correr de su lateral izquierdo hasta el tiro de esquina contrario para cobrar. Allá viene Adrián, el servicio en corto con el Chino Huerta, la devolución para el capitán, desde atrás llegando el Toto Salvio para meter el nuevo servicio, el duelo aéreo que termina siendo controlado por Luis Unzaín, el arquero argentino del Necaxa. Que viene a tomar el lugar de titular, Gudiño se ha quedado en la banca en los primeros partidos, la temporada pasada estuvo poniendo a uno, poniendo al otro, y bueno, se la está jugando el técnico ahora con el portero argentino. Qué bien salió Julio González, qué oportuno, por cierto, porque el servicio buscando a Garméndez tenía pésimas intenciones, llevaba venenito, pero salió correctísimo el arquero de los Pumas. Agustín Oliveros buscando a quien entregar el servicio. Lo hizo correctamente también ahora Nathan Silva. Chino Huerta que arranca desde el medio terreno. Tira Toto Salvo abierto por derecho. Usted lo ve en pantalla. Justamente viene la acometida de Universidad. Aquí está el Toto metiendo la devolución para ver si logra daño el Memote. La pelota quedó larga. Sin embargo, se mantiene el pronóstico del lado uno de que va a marcar un gol el Memote. Golazo. En el primer tiempo. Además, el golazo. Golazo. Ahí vemos con cara de sufrimiento a Agustín Oliveros. Cuando viene otro cobro por parte de los Pumas. Fíjate cómo ataca, ¿no? Se ponen ahí todos juntos en medio y cada quien agarra una dirección. Correcto. Edgar Méndez es quien despeja con la cabeza. Caicedo, atención, Chino Huerta puede intentar el desborde. Mejor el taconazo, lo hace perfectamente. El servicio a segundo palo y el cabezazo que se va desviado. Guillermo Martínez con este cabezazo que se va apenas por encima de la portería de Luis Unzaín. Pumas, Rodrigo está tocando la puerta. Sí, controlando, ¿no? Algo que hemos visto en los primeros partidos en el Olímpico Universitario también. Algo del trabajo de Gustavo Lema, que continúa el proyecto del Turco Mohamed y buscan, platicamos en la semana, y es clarísima la idea, ¿no? Buscar prácticamente en todas arriba a Memo Martínez, que se le ha cerrado el arco y ha tenido oportunidades claras como esta, balones al travesaño, una tijera, recordarás, Francisco, en la primera jornada que se va por encima. Así que Memo Martínez está ahí, ¿no? Insistente. Sí, correcto. Piero Quispe tocando la pelota casi de primera intención para Memo Martínez. El parado que buen balón metió, sí, Piero Quispe, por cierto. Y lo de Huerta de la jugada anterior, ¿no? Cómo de tacón se la toca al hombre que va entrando por atrás y le queda un poquito alta al Memote, ¿no? No logra meter el frentazo, ahí te dejo. El Chino hacia atrás, Salvio, con el disparo que sale demasiado cruzado, pero Necaxa tiene que controlar mejor el partido, está llegando mucho el conjunto universitario. Toto Salvio, que qué arranque de campaña ha tenido. Salvio con 3 goles, además muy participativo, con buen fuelle, bajando, subiendo, y aquí casi marcando gol. Y además cambiando de posición, porque ahora lo vemos por el centro, ¿no? Normalmente viene por la banda derecha, cambia, desubica la defensa del Necaxa y sorprende en el disparo que salió un poquito cruzado para Pumas. Y no observa que estaba solo Guillermo Martínez dentro del área, pero era complicado porque venía con una acción ya muy metida en ritmo para tratar de culminarla con el disparo, así es que bueno, pues ahí queda. Esto nos lo comentaron y preguntaban algunos aficionados, ¿por qué los guantes, que solamente tiene 4 unidades para insertar los dedos, Rodrigo, a manera de qué, de patito, qué, cómo le podemos llamar a ese tipo de guantes? Sí, como el guante del ratón más famoso del mundo, si quieres. Dale. Después de esta te lo platico. Sí, perfecto. Chino Huerta. ¿El ratón Crispín? No era Crispín. ¿Ese es de Veracruz? ¿Topollillo, ¿Ese es el más famoso del mundo? No, Topollillo es de Italia, ¿no? Ah, no, entonces ya sé quién es.
Caicedo con el Toto Salvio. Otra vez Universidad abriendo el juego, penetrando muy bien por las bandas. Aquí está Caicedo. La devolución para el colombiano. Deja pasar hacia Nathan Silva. Piero Gispe pisando con elegancia la pelota. Ahora Ulises Rivas, que había tenido un gran inicio de campaña. Viene el servicio. Ya la toma Luis Unzaín en esta ocasión con mucha tranquilidad. Francisco. Sí, señor, cuéntanos. Sí, a ver, el partido del torneo anterior, precisamente contra los Rayos del Necaxa, en una salida arriba, se le escurre la pelota y por ir mal, ¿no? Mete el dedo, tuvo una luxación y la marca que le da los guantes a Julio para que no fuera tan obvio en la recta final del campeonato y estuvieran amarrados con cinta, pidió que se los hicieran así. Ya se quedó con la lesión, ya está bien Julio González, pero ya se acostumbró a atajar de esta manera, así que por eso los continúa usando. Por cierto, hablando de Julio González, estaban diciendo los 50 partidos de Alexis. Bueno, ayer se cumplieron 4 años que fue presentado como jugador de Pumas Julio González, con altibajos, ¿no? Titular, una liguilla espectacular y luego al banquillo y ahora titular y seleccionado nacional. Sí, ahora también, ¿sabes? Liga 29 partidos consecutivos esta noche, Julio González. Correcto. Necaxa no está tomando el balón. No, está esperando demasiado. Está esperando demasiado y demasiado atrás. Ahí te pueden sorprender en cualquier momento. Pero bueno. ¿Voluntariamente o porque Pumas lo empuja? Pumas tiene la pelota y tiene el dominio, pero sí le cede demasiado. Mira, sus laterales prácticamente no han salido. Y sus hombres de banda, lo que es Jurado y Garnica, esperan detrás de media cancha. Sí, no hay presión, ¿no? No. A la salida del rival, ciertamente. Y además de ello, les están llegando. Vamos a dar de nueva cuenta a Salvio. Benevendo, que se va ahora hacia el centro. Memo Martínez, que también espera el servicio. Chino Huerta puede hacer una genialidad. Aquí está el Chino. Un recorte Chino. El disparo bien rebotado por la defensiva. Lo hizo correctamente Agustín Oliveros. Todavía la tenía Pumas. Para Adela, se da la media vuelta. Trata de ilvanar jugada. Edgar Méndez ahora solitario va hacia el frente. Pero en posición fuera de juego. Ya la señala el árbitro asistente Jonathan Gómez. Avala César Arturo Ramos. Vamos a la Codere Cam con esta aproximación del cuadro universitario. El centro ahí a media altura buscando al Memote, que no la puede contactar de buena forma. Tú también entra y vive una experiencia Codere. Cuando cedes demasiado, corres muchos riesgos. Necaxa cede demasiado a la media cancha. También porque Pumas ha tomado el control del partido, pero cede demasiado. Colorado y Andrade prácticamente no han tocado la pelota y en medio, y Pumas está llegando y llegando y llegando, a ver si lo aguantan. Sí, exacto. Es la pregunta de este momento, ¿no? Y para Adela, pues tiene poca posición, porque él es un tipo muy creativo, pero mira dónde toma la pelota, la toma detrás de la media cancha. ¿A quién le tiras el balón? Sí, correcto. Sí, le queda a Méndez, ¿no? Si acaso. Sí, y ahorita le tiraron a Méndez, pero bueno, es lo que busca el Necaxa, el contragolpe, pero en esta ocasión quedó en fuera de juego. Caicedo con la incorporación de Piero Quispe, también bastante libre, va al centro, de repente se pega al costado izquierdo, se pide falta sobre Chino Huerta, no hay nada, dice Ramos para Suárez, Andrete con el servicio a segundo palo para evitar problemas, viene Oliveros para enviar la pelota hacia tierra esquina con ese cabezazo. Chino Huerta sigue siendo de los jugadores más castigados semana a semana en la Liga MX. Es hábil, retiene el balón, por lo tanto, pues, invita a la falta, correcto. El propio Toto Salvio, sin mucha prisa, hay que decirlo. Muy tranquilito, ¿no? Muy tranquilito, sí, señor. ¿Para qué nos agitamos? Es que es miércoles. ¿Qué tiene que ver? Tierra de esquina, Rochefort.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Otra vez la reunión cerca de Manchón Penal de casi todos los jugadores de Pumas al frente. Ahora ya empiezan a tomar diferentes direcciones. Andrade es quien mete el cabezazo defensivo después de la salida. Hay infracción sobre Heriberto Jurado, lo que le da cierto respiro al Necaxa para acomodarse, organizarse, bajar un poquito las pulsaciones y tratar de hacer jugada. No cambia mucho la disposición de Necaxa en lo que hizo con América, ¿eh? Así lo jugó y lo aguantó, pero es muy difícil un equipo que tiene tantas armas que lo aguantes tanto tiempo, ¿no? Y vamos a ver si Necaxa lo puede hacer. Pumas en lo suyo, buscando las bandas, buscando cruzar, mucho cruce. Recuerdo en el partido anterior, Necaxa contra Pumas,
el Chino Huerta fue expulsado en la primera parte del minuto 15. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Y de ahí se derivó una de las pocas victorias que tuvo Necaxa en la temporada anterior. Sí, sí, ciertamente. Es, fue para jugar la única expulsión del Chino, ¿no? Sí. En su carrera. Y además una de esas jugadas que llegó tarde. Sí, que quería meter el brazo y este, algo, sí. Algo pasó, pero sí se fue muy rápido. Sí, señor. Estaba esperando que pasara lo mismo, pero no. No, bueno, no, cierto, no pierdas la fe, no, puede ocurrir. Listo, Julio González, para tocar la pelota en corto con Licha Magallán. Qué buena central tiene Pumas Universitarios. La cambió el torneo pasado, se fue el Palermo, bueno, se fueron todos los demás. Freire, sí señor. Al Inter de Miami. Cuba, ¿no? Sí. Brian Garnica quiere desbordar. Lo consigue, mete el servicio con mucha complicación. Chino Huerta ahora tiene que ser pequeñita. La pelota no le cuesta ningún trabajo, aunque la devolución de Piero Quispe ya es equivocada. Mira el disparo con potencia, finalmente, de Paradela. Qué bien Julio González metiendo ambos brazos para contener el esférico. Sacando ahí la casta, ¿no? Mira Paradela, la primera que tiene. Prueba el arquero, se le estaba moviendo la pelota, sí, sí, Julio. Sí. Llevaba ahí mucho movimiento la pelota, Julio. No se confía. Simplemente da rebote corto y la controla después. Pues ahí está la buena intervención por parte de Julio. Señores, lo que pasa en Las Vegas se queda aquí. Rock Party ante Mahomes, que busca el bicampeonato domingo 11 de febrero. San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs a las 5 por el 5. El Super Bowl 58 está en Televisa. Un partido bastante terso, bastante limpio. La primera falta se comete desde el minuto 19. Falta de Piero Quispe. Saludos a Mario Vela y a otro Mario, don Mario Rubio, que les manda saludos, muchachos. Ah, te paso. Sí, sí, sí. Grandísimo. Gran Mario persona. Rubio. El gran teniente coronel, que en el Mundial de España 82... mandó a las regaderas a Diego Armando Maradona. Y bien mandado. Muy bien mandado. Para que no se pasara de vivo. Y le pegaron hasta con un tubo a Maradona y él contestó una de ellas se muy fue. Mal, claro. A Sócrates no le plantó el, sí. Los tacos en el estómago. Nada más. Y decía Maradona que pensaba que no lo iban a expulsar. En sus memorias decía Maradona. No, bueno, que yo entré fuerte, porque así que no me iba a expulsar. Por ser Maradona, sí. Magallán, bien, Toto Salvio dando la vuelta completa para el control del esférico. Toto Salvio, ahora con Memo Martínez, viene Piero Quispe, un poquitín incómodo para meter la parte interna del pie derecho, manda la pelota hacia afuera del campo. Sin embargo, Rodrigo, Pumas indudablemente está siendo mejor, aunque el marcador no lo refleja. Trabajando el partido de buena manera, Universidad, como lo ha hecho en los últimos partidos, Francisco, 12 encuentros a partir de ese 9 de abril, el primer, ¿te dejó? Ya síguele. A partir del 9 de abril, en el primer partido del Turco Mohamed en este estadio, 3-1 le pegan al San Luis. A partir de ahí, 36 puntos en disputa y Pumas ha sumado 29. Es decir, de todos los equipos de la primera división, es el que más ha sumado puntos en ese lapso. Así que, pues, ha hecho pesar el Olímpico en los últimos partidos. Y te digo, Francisco, te confirmo, el torneo pasado también expulsaron al Chino y uno antes también tuvo expulsiones con Chivas. Así que no es la primera, la del torneo anterior. Pero con Chivas, ¿no? Con Pumas con Chivas, lleva una, ¿no? No, con Pumas lleva dos. Una en el Clausura 2023 y una en el Apertura 2023. Estás en todo, Rodrigo, no, estás en todo. No. Por eso cambió de equipo. ¿Cómo cambió de equipo? Cambió, de él iba al Necaxa y ahora le va al Pumas. Rodrigo, confiesa. Yo le voy al Necaxa, pero le voy al fútbol también. Eso es... ¡Hipócrita! Demagogia pura. Abrazo grande. Luis Unzaín, bajando el esférico para salir de esta manera. No encuentra nadie. Qué trabajo le está costando al Necaxa. Ya viene para romper así la pelota. Licha Magallán sobre el medio campo. Ulises Rivas con Pablo Benevendo en el apoyo. Benevendo no jugaba desde la semifinal del torneo anterior. Ya contaba Lalo Luna. Hoy por la lesión.
de Rivas está ocupando la titularidad en el lateral derecho. Se lastimó en la práctica Caicedo. Hacia el frente, Memo Martínez también se bota mucho para ayudar a construir. Y la pelota que llega sin mayor presión a la zona de los centrales. Es que poco a poco le empieza a costar más trabajo a Pumas, ¿no? Entrarle a 8 o 9 que están ahí muy bien paraditos y esperando y esperando. Le tiene que poner imaginación a la universidad. Eso es fe, Anselmo, eso es fe. Vamos a ver. El que vea, tiene todo el mundo atrás en el Necaxa, ¿no? Una genialidad y quién sabe. No ha llegado, ciertamente. O llegó y no se concretó el taconazo del chino, ¿no? Aldrete, el servicio, muy cantado. El rebote que toma Benevendo. La jugada continúa. Toto Salvio se va a quitar a Oliveros. Toto cambia de perfil. Mete el disparo que se estrella otra vez en el uruguayo. El rebote sigue siendo de Pumas, pero hay jugador tendido en el césped. Por lo tanto, César Arturo Ramos está defendiendo las acciones. Información que nos mandan nuestros compañeros de la mesa de asignaciones. ¿Me permiten dársela? Por supuesto. El defensa paraguayo Juan Marcelo Escobar se convierte de manera oficial en nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca. Todo esto tras la turbulenta salida del Cruz Azul. Así es que, bueno, se queda en México, se queda con los Diablos y los va a reforzar este mismo torneo. Buena contratación, ¿eh? Francamente, claro. Bueno, algo muy grave pasó, solo lo suponemos, pero bueno, y también no sabemos qué ocurrió, pero Escobar era pilar en Cruz Azul. Y Toluca, haciendo una inversión, se lleva un extraordinario futbolista. Sí, los dos que contrató al final se proyectan y se comprometen, Toluca va a pelear. Me refiero a Alexis, que si se compromete es un buen futbolista, pero vamos a ver hasta dónde llega, y este muchacho Escobar, que es extraordinario. Sí. Sí, de acuerdo. Saludos a Emilio Fernando Alonso. La patada de Maradona fue a Junior. Tiene razón, en el Sarriá de Barcelona. Yo estuve ahí. Claro, y estuvo Emilio Fernando Alonso en ese momento. Con la memoria España, que 82, tiene. Sí, imagina. No, me saludos, voy a poner querido, a pelearle yo. Querido primo, saludos. Nos decimos primos. Además, los dos tienen sangre asturiana, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Falta sobre Toto Salvio. De Heriberto Jurado, aquí está el 10 de los Pumas. Ahí se queja. Pues marque bien, ya llevamos más de la mitad de la primera parte. Sí, Salvio, bueno, salvó tomar el cuello al rival que le había cometido originalmente la falta. Ahí está la falta. No, el cuello. Heriberto Jurado. Pues muy bien, tiro libre directo, todavía una distancia importante sobre la portería. Adrián Andrete metiendo el servicio en diagonal, directamente para Luis Unzaín, sale muy bien con los puños, mete otra vez el cabezazo Andrete, pero cometiendo infracción, se apoya en el adversario, así que el balón va a tierra y es para el Necaxa. La última victoria de Pumas aquí sobre Necaxa fue con un golazo de Andrete. Sí. ¿Te acuerdas? Una volea que toma, sí. Y hace un golazo y con eso se llevó la victoria en la universidad en CU. Hace que un par de años, ¿sería? Rodrigo sabe. Sabe todo. Como año y medio, ¿no, Rodrigo? Año y medio. Estaba Dani, sí, Alves. Sí, tres torneos. Sí, fue el que cobró el tiro de esquina, ¿no, Dani Alves? Sí, justamente en la portería en la que está Julio González ahora. Correcto. Servicio lateral, Brian Garnica. Dejando el esférico para irse al frente y ser uno de los posibles receptores. Mucha duda para el cobro de Emilio Martínez. Ahora sí, hacia dentro del área. Edgar Méndez con el cabezazo. Desde atrás, dicha Magallán que responde de la misma manera. La salida que puede ser en terreno abierto. Memo Martínez con la conducción del esférico. Tiene que aguardar a sus compañeros. Ahora sí ya se perdió la sorpresa porque Necaxa ya regresó con todas sus unidades. Repliega a toda velocidad Necaxa. Y yo creo que Memo ahí se equivoca porque detiene la jugada. En lugar de ir hacia el frente, cuando retiene la jugada, Necaxa se acomoda y vuelve a costarle otra vez mucho trabajo. Este es el sector de la cancha que hay que sobrepasar para... Sí, yo creo que tampoco tenía muchas opciones de pase, ¿no? Pero bueno, viene ahora Benevendo, línea de fondo. Uy, pase de la muerte, no, pase muerto es eso. Y Alexis Peña lo rebota hasta fuera del campo. Es que los laterales de Pumas con esta formación de Necaxa tienen toda la posibilidad de llegar. ¿Por qué? Porque ¿duermes? Prácticamente de laterales.
Jurado y Garnica, ¿no? Está jugando muy atrás y le permite al Drete por izquierda y a Benevendo por derecha. Está llegando bastante al arco del. Pero además por eso Tenecaxa, sin embargo, el penúltimo toque por ahí se le complica a los Pumas. Cuidado, porque hay un futbolista de Necaxa tendido en el terreno de juego. Aprovecho esa pausa para, pues, precisamente actualizarles acerca del tema de Leo Suárez, que, bueno, hace unos momentos platicamos con el presidente del patronato de los Pumas, el doctor Luis Raúl González, que nos decía: prefiero no afirmar nada, del plato a la boca se puede caer la sopa. Afirmó la negociación como tal, que fue pedida expresamente por el cuerpo técnico. Sin embargo, hoy sí les puedo decir que ya mañana como tal presenta pruebas médicas y firmará su contrato con Universidad Nacional por los próximos 2 años. Uno más de América Pumas, que en el caso contrario han sido muchos más jugadores que, vistiendo la playera de Universidad Nacional, han pasado al nido de Cuapa. Ese fenómeno es menos, es mucho más recurrente. ¿No? Son menos. Exactamente, así es, Paco. Los últimos, ¿quiénes serían? Bueno, los voy a interrumpir tantito mientras hacen memoria, porque tenemos mensajes y va de acuerdo a lo que estamos hablando. Buenas noches, team de W Deportes, en relación al trascendido de Juan Fútbol, en el cual señalan que Nathan Silva de Pumas podría salir hacia el Vasco da Gama de Brasil en el cierre del mercado. ¿Tendrán información al respecto? Saludos, Rafa Isidro de Coacalco. Y también a Paco le mandan saludos, buena narración como siempre, que gane Necaxa. Soy el torero de Tecomatlán, Hidalgo. Saludos, torero. Un abrazo. Venga, saludos, un fuerte abrazo. Fue atendido en la cancha. Ingresaban las asistencias, pero después ya salió por su propio pie el colombiano Andrés Felipe Colorado, de 25 años, exjugador del Partizan de Belgrado, y estuvo en Brasil justamente con el Sao Paulo, en su natal Colombia con el Cortuluá, y después pasando por el Deportivo Cali. Es esta adquisición reciente de Necaxa para el actual torneo. Está atacando el equipo de Aguascalientes. Méndez atrás, el disparo para Adela. Apenas raspó el balón, apenas sacó el disparo sobre el arco de Julio González. Tenemos ya, esto se va como agua entre las manos, 31 minutos y medio de la primera parte. Seguimos sin goles. Es por eso que los invitamos a que nos escriban por WhatsApp 5565000757, lo repito, 5565000757, para que nos pongan ahí sus comentarios. W Deportes conecta tu pasión con el básquetbol todos los martes a las 10 de la mañana. No te pierdas Showtime Capitanes, descubre la información más actual del mejor equipo de básquetbol en México. Sintonízalo en 7:30 de AM y descarga el podcast en tu plataforma favorita. En W conectamos pasión. Hay ligero jalón por parte de Alan Montes, que César Ramos está decretando como falta sobre Memo Martínez. No sé si por ahí sacó un poco el anafre y nos vendió un poquito de humo. Exactamente, Paco Redondo. Me parece Martínez, que sí, ¿no? Pero bueno, ahí la termina comprando el árbitro central, César Arturo Ramos Palazuelos, que está en su tercer partido de este torneo clausura 2024, pero el primero como central. Estuvo en las primeras jornadas como árbitro VAR en el Xolos América de la fecha 1 y en la jornada 2 en el Santos Rayados. Y ganaron los visitantes estando él en el VAR. Correcto. Viene este servicio. ¡Uy! La pelota se paseó en el área de Necaxa, pero nadie llegó para cerrar la pinza. Intentó avivarse Universidad Nacional. El hombre a más profundidad fue Lisandro Magallán, el argentino. Pero ese balón fue proyectado con demasiada fuerza y se pierde ciertamente la oportunidad. También la defensa necaxista adelantó un tanto cuanto sus líneas y ya no pasó a mayores, Fabricio Domínguez. No, se escapa una nueva oportunidad para los Pumas. Igual respondiendo a lo que nos ponía Rafa Isidro de Coacalco, pues no, por Nathan Silva es intransferible en estos momentos para Pumas. No va a salir nadie de entrada de la central de Pumas, y mucho menos Nathan Silva. No es transferible en estos momentos. Y bueno, si hubiera esa posibilidad, no estaría jugando en este momento, ¿no? ¿Para qué lo arriesgas, no? Claro. Cuando ya viene el cierre de registros, está bien. Así y ya es. Se fueron muchos de Pumas por este torneo ya. Y fue bastante bien. Bueno, hay una falta que está marcando César Ramos. 3/4 de cancha por derecha para Necaxa. Está Paradela ya perfilado con la pierna izquierda. Paradela la levanta, el trazo. ¡Uy! El arquero González Julio, un tanto cuanto desbocado, apenas por alto alcanza a raspar la pelota cuando se pretendía el remate. Un balón aéreo, no sé si sale
precipitado Julio González, el que estuvo a nada de conectar Agustín Oliveros, el lateral por izquierda de Necaxa, y con ese raspón, con ese contacto, Julio González está obsequiando el saque de esquina por la punta de la izquierda. Viene Necaxa al abordaje, la pelota en corto, no hay servicio, buena cobertura, ahí está el Chino Huerta, sin embargo se logra sacar el servicio y está ahora sí González sin obsequiar rebote, quedándose con el caramelo. La salida hacia el costado, vamos a ver qué tanta velocidad imprime Universidad Nacional. El trazo filtrado, esta puede ser. Aparece Toto Salvio, está adelantado el árbitro asistente 2, José de Jesús Baños. Está sancionando la posición fuera de juego por parte del 10 universitario en una pelota filtrada con buena perspectiva. Mala ejecución, Paco. Sí, parecería que era para más ese tipo de jugadas del conjunto universitario. Obviamente esto no le cae nada bien al cuerpo técnico del conjunto universitario, pero bueno, Necaxa está comenzando a tomar cierto aire, está comenzando a tener un mejor rendimiento y Pumas tiene que seguir con esa presión que mantuvo en los primeros minutos. En la última jugada de Julio González sale mucho del área chica, precipitado casi a la altura de manchón de penalti. Para mí no era necesario, pero bueno, finalmente sí logró tocar la pelota. Tania Ventimilla. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio para el empate entre Pumas y Necaxa es de más 195. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 2,950. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y sobre todo porque estamos ya cruzando los 35 minutos. 35, primera parte. No hemos cantado gol hasta el momento en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de Universidad Nacional. En la visita de los Rayos de Necaxa, el equipo de Aguascalientes, que intenta salir de una zona bastante comprometida. El balón viene hacia el costado donde se encuentra Agustín Oliveros, el futbolista uruguayo que observa el programa y le está poniendo tres cuartos de cancha hacia la zona de Heriberto Jurado. El balón después no logra ser controlado en el medio terreno, se le escapó a Paradela y está obsequiando el saque lateral que rápidamente pone en circulación el conjunto auriazul. El equipo Aqua, como lo ha bautizado esta noche Paco Arredondo. El trazo viene para Aldrete. Aldrete se acerca a Caicedo, devuelve el futbolista colombiano. Aldrete viene hacia atrás. El balón lo tiene Magallán y después conecta con Nathan Silva. Tiene libertad, cruza el medio campo. Llega hasta tres cuartos de cancha, bien abierto por derecha, prácticamente sobre la zona del corredor del área. Aparecía Berbendo y después juega correctamente hacia enganche con el Chino Huerta, que cayó al césped, se pide una falta y el árbitro está marcando falta. Fabricio Domínguez sobre el Chino Huerta, apenas a medio metro fuera del área grande, sector de la derecha del eje de ataque universitario. Andrés Colorado, el colombiano que llega ahí en los linderos del área chica, del área grande mejor dicho, le intenta apuntar la pelota al Chino Huerta, llega tarde y es ahí en donde el Chino, que le ha pegado mucho a lo largo de este inicio de torneo, ha generado pues una serie de infracciones. De hecho, el partido pasado él genera una falta de la cual se deriva el tercer gol de Pumas frente a Tuzos de Pachuca. Entonces, importante oportunidad para los universitarios. Ya se está perfilando con la izquierda Adrián Aldrete, con la derecha Salvio. Y Tene Ventimilla, esta puede ser la llave que abra la puerta, la sólida puerta con la que se custodia al equipo de Necaxa. Sí, después de que habíamos visto que Pumas había intentado ir al frente, Necaxa logró controlar todo ese vendaval, pero el Chino Huerta, como va por izquierda, va por derecha y termina ocasionando este tipo de situaciones, que incluso ahí fue a revisar el silbante. Hay una tarjeta roja que está mostrando César Ramos, Fabricio Domínguez, a un integrante de la banca de Universidad Nacional, ¿no? Sí, exacto. Me parece que es a Gustavo Lema, porque digo, por ahí no tenía el mismo la misma chamarra puesta que cuando estaba fuera, pero no, ya veo ese aparte del cuerpo técnico de Gustavo Lema quien expulsa. El disparo que está haciendo finalmente Aldrete va a media altura, muy fácil, pegado al poste izquierdo. Ezequiel Unzaín se está quedando con el esférico, pero se pasó de verborrea. El señor Gustavo Lema se percató de ello, César Ramos, y para las pulgas del dos veces mundialista árbitro mexicano, pues viene la tarjeta roja a Paco Arredondo y no estará más el técnico universitario en la banca. Me parece que Gustavo sí se queda en la banca, ¿no? A Gustavo sí lo veo parado en el área técnica. Te dejo en esta y te platico qué es lo que yo vi desde aquí arriba. Venga, perfecto, viene el trazo en el área, la busca Méndez. Uy, después viene un pelotazo que le llegó a Agustín Oliveros. Había peinado Méndez
y no se le esperaba a Oliveros. Sí alcanza a conectarla con la cabeza, pero prácticamente no es que la cabeza vaya el balón, sino el balón a la cabeza. Él lo terminó por cimbrar y el rebote ya fue rescatado por Universidad Nacional. Lo que veíamos minutos antes de que mostrara la tarjeta roja a un miembro del cuerpo técnico de Pumas, el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, era una discusión en las áreas técnicas entre Gustavo Lema, el técnico de Pumas, y Hugo Colace, que es parte del cuerpo técnico de Lalo Fentanes. De hecho, el cuarto oficial y el abanderado número uno tuvieron que intervenir ahí para mandarlos a sus áreas técnicas. Correcto, después de una pelota en medio campo, hay una falta que ha sancionado César Ramos. Eso no ha gustado a la afición felina. Y rápidamente Jurado ya le está poniendo en circulación. Conecta sobre el costado. Agustín Oliveros aguanta un poco. El traslado es en la media cancha con este Colorado. El trazo equivocado, recuperación universitaria y pegado sobre la raya de cal prácticamente. Toto Salvio cruza el medio terreno, pero el punterazo fue cortesía de Oliveros. El movimiento lateral, ya la pelota se pone en circulación. 40 minutos. Llegamos a la recta final del primer tiempo desde el Olímpico Universitario. No hay goles todavía entre Pumas y Necaxa. Fecha 4, clausura 2024 a través de Cadena W y W Deportes. Está claro, si es radio, es W. Escucha de lunes a viernes a las 3 de la tarde, claro, en W, con Nicolás Romay, Antonio Moreno, Miguel Burwitz, Alberto Lati, Joaquín Beltrán, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen y Alejandro Orbañanos por W Radio, W Deportes y nuestras apps. El tazo viene para Quispe, Piero en tres cuartos, pero tiene que recular para apoyarse y tocar el balón después por el medio. El trazo, Caicedo dentro del área, puede ser para Pumas, el disparo, gol, no, no te remate, gol, gol de Pumas, México Universidad, en una pelota filtrada, que pelota le pone Caicedo a Toto Salvio, el hombre que se interna al área de Caxista, saca disparo cruzado, yo la canté como gol, pero la pelota pega a la base del poste derecho de la portería de Usain, y en el contrarrebate estuvo Ulises Rivas, atento para mandarla a guardar, y es el número 15 universitario el que está abriendo el marcador esta noche aquí en el Olímpico Universitario. Qué jugada por parte de José Caicedo y Paco Arredondo. Me parece que merecidamente el equipo de Gustavo Lema lo está ganando ya 1-0. Lo importante de seguir cada uno de los movimientos de tu equipo, lo importante de estar concentrado en lo que es un partido. Parecía que la pelota, lo cantabas bien, Jesús, que podría ser el gol. Universitario pega en el poste derecho del arco defendido por Usain, el guardameta del cuadro necaxista. Pero ahí está Rivas, esperando, siguiendo la jugada. La importancia de estar concentrado, de seguir el movimiento a movimiento, es el resultado. Lo trabaja bien Pumas, le vuelve a meter ritmo y ya está ganando 1-0. Gran disparo de Toto Salvio, Tania Ventimilla. Insisto, me daba la impresión de que esa pelota iba al fondo del arco, pero no, la diosa Fortuna por un momento le sonrió a Ezequiel Unzaín, pero Ulises Rivas, que perseguía perfectamente la acción, se barre para contrarrebatar. Viene ahora la respuesta tibia por parte de Necaxa, el disparo de Jurado apenas a un costado del arco de Julio González. Tane, te escucho. El tercer gol de Ulises Rivas en lo que va del torneo, un futbolista que está dando la cara, al igual que Toto Salvio, en el tema de la contundencia. Y lo que dices, Paco, importante no dejar que ya cayó el gol, me confío, no, está atento y llega a rematar, y absolutamente nada que hacer para el guardameta de Necaxa, y sobre todo el plan de Fentanes se viene abajo. También te escucho en la emoción del gol universitario, Fabricio Domínguez. Sí, pues como bien lo dijo Tania, tercer gol de Ulises Rivas en este torneo. Pues es el goleador del equipo junto con el Toto Salvio. Había sido muy criticado por la afición en torneos anteriores. Y pues bueno, ahora está respondiendo mediocampista de contención, que ha sido ahora goleador en este clausura 2024. Bueno, pues nada más, dos jugadores universitarios han mojado en el actual torneo. Ya se ha mencionado el Toto Salvio y Ulises Rivas, 3-3, nada más. Sí, es la cuota goleadora, estos hombres están cargando hasta el momento con esa responsabilidad, o son los que han de alguna manera sacado a flote el barco universitario, cada uno con 3 anotaciones. Pero insisto, Jesús, insisto, Tania,
lo importante de la velocidad con la que juega tu equipo, lo que va imprimiendo paso por paso, centímetro a centímetro, lo importante no es perder de vista hacia dónde va la jugada y estar al pendiente. Y en este caso Rivas lo hace y lo hace a la perfección. Oigan, pero tranquilos porque ya va a llegar Leo Suárez, que tiene 20 anotaciones, 17 asistencias en 120 partidos oficiales. Así que ya está más que hecho eso, que va a ocupar el lugar que dejó del Prete. Y cabe bien. Sí, por supuesto. Y cabe bien. Venga. Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona Necaxa ante esta afrenta. Pero hay que destacar que los partidos precedentes Necaxa ha tenido que remar contra corriente y lo ha hecho bien, Paco. Me parece que la actitud, el trabajo mental, emocional de la escuadra de Fentanes es elocuente, bastante sólido. Así que si Pumas cree que con este 1-0 es suficiente para derrotar a los Rayos, está equivocado. Sí, y lo vimos el sábado pasado allá en Aguascalientes, en el 0-0 que saca con el América. Le cuesta trabajo porque, bueno, tiene un hombre menos. También la baja de Cambindo le genera cierta problemática. Así es, el servicio por parte de Rivas, el testerazo de Martínez que llega fácil. El balón manso hacia las manos, hacia la ubicación de Ezequiel Unzain, el arquero argentino. Tenemos en este momento 45 minutos. Fabricio, ya conocemos la dispensa, la propina de Guillermo Pacheco, el cuarto oficial, ¿o todavía no? Sí, así es, 3 minutos más a este primer tiempo que se le estaba complicando a los Pumas, pero pues ya pudieron abrir la pinza y quieren mantener pues este invicto que les decía en este torneo, pues 2 partidos, 2 victorias es lo que llevan al momento. Sí, así es, una marcha impoluta aquí en Ciudad Universitaria para el conjunto de Gustavo Lema, que quiere más. Antes de terminar esta primera parte, quiere marcar el segundo. El cambio largo de juego. El Chino Huerta recibe con técnica depurada. Se mete al corredor del área por izquierda. Prefiere tocar de apoyo para Aldrete. Aldrete va a sacar servicio a media altura. El remate se anticipó. Pero ¿por qué se anticipó ahí Toto Salvio si tenía justamente tanto a Quispe como a Martínez en el área para rematar mucho más francos junto a la defensa de Caxista, pero de frente al arco de Unzain? Bueno, el ansia, evidentemente, Paco Redondo le ganó al número 10 universitario. Sí, le gana, sabe de las cualidades que tiene, las condiciones que puede poner en pro del cuadro universitario, pero tienes que explotar más lo que te puede brindar un hombre como Memo Martínez, ¿no? Un hombre que lo has traído al club con el sello goleador por lo que hizo con el equipo de Puebla, pero también Martínez está ante un reto muy importante en su carrera. Con todo respeto, no es lo mismo estar con el equipo de Puebla, con la exigencia que tiene Puebla, con lo que representa el club universidad. Sí, por supuesto. Así es, así que Martínez con una gran oportunidad de poder explotar sus cualidades en un equipo emblemático. Hay que soportar evidentemente también la presión, pero eso hace que sí o sí el futbolista madure y pueda crecer. Estando en un entorno chiquito, se va a quedar chiquito. Si viene un equipo grande, pues va a crecer. Si es que así lo decide, no es de que sea también en automático. Últimos minutos de este primer tiempo. De hecho, estamos en la dispensa, en la propina de César Ramos Palazuelos. Menos de medio minuto, Tania, para que esta primera parte concluya. Oigan, les quiero preguntar, ¿se extraña a Funes Mori? Ni nos acordábamos. Pues llegó y, bueno, lastimosamente le viene esa situación. Bueno, era una de las soluciones que tenía el conjunto universitario. No lo veía yo mal, un complemento importante que venía a darle, obviamente, una exigencia a Memo, pero a darle una vitalidad hacia la ofensiva al cuadro universitario. Bueno, ojalá. Sí, Fabricio, adelante. Sí, nada más aclarar, el expulsado fue el auxiliar técnico de Gustavo Lema, su hijo Matías Lema, fue por usar la tablet en el banquillo, no está permitido, y por eso posteriormente se desata esa discusión que ya ustedes citaban. Correcto, así que Matías Lema es el expulsado y no Gustavo. Silbatazo de César Ramos. Señoras y señores, se ha acabado la primera parte aquí en el Olímpico Universitario y Pumas lo gana 1-0. Liga BBVA presenta lo más relevante. Los 45 minutos, me parece que es el ritmo que imprimió Pumas en gran parte de este primer lapso, este primer capítulo, pero también lo que ha hecho el conjunto de Lema, buscar los espacios, buscar abrir el marcador, y lo hace en una jugada vertiginosa, en una jugada donde agarra al cuadro de Necaxa sorprendido, y es así como luego de ese pelotazo, ese tiro que pega en el poste derecho de Salvio, aparece muy bien Ulises Rivas para poner el 1-0, y me parece lo más destacado hasta el momento
de este primer tiempo. Aplazar una derrota de tu equipo no es posible, pero sí la camiseta para seguir apoyándolo. Tú decides qué gastos diferir a plazos desde tu app con las tarjetas de crédito BBVA. Consulta términos y condiciones en bbva.mx/difiere. Juntos podemos hacer más. BBVA, creando oportunidades. Vamos a una pausa, señoras y señores, y regresamos a los comentarios de medio tiempo. Thank you.
analizar lo que aconteció en la primera parte de este partido que cierra la fecha 4 del Clausura 2024 Liga BBVA MX, en donde el equipo de Gustavo Lema lo está ganando 1-0 con gol prácticamente in extremis en la parte final del primer lapso de Ulises Rivas, y con eso el equipo se está imponiendo a Necaxa. Paco Redondo, Tania Ventimilla, Fabricio Domínguez y un servidor, Jesús Humberto López, en esa transmisión en exclusiva a través de Cadena W. Tus impresiones ya las escuchamos, Paco, justamente en tu análisis después de los primeros 45 minutos, pero ¿qué es lo que más te ha gustado de Pumas en esta primera parte? El ritmo, la forma como van hilando las jugadas, el toque de pelota que tiene el conjunto universitario. Es cierto, estamos dando por un hecho que es el trabajo a la continuidad que tuvieron en su momento con el Turco Mohamed, pero me parece que Lema, más allá de haber estado 20 años trabajando como parte del cuerpo técnico del Turco, también tiene sus ideas, tiene su filosofía, y yo veo más suelto a estos Pumas que en la etapa del Turco Mohamed. Sí. Lo siento con más ritmo, con más velocidad, con unas llegadas más sueltas. No tan robotizados en su momento con el trabajo que venían haciendo con el Turco. Me parece un equipo más vertiginoso, con más variantes y más suelto. Es la palabra que yo encontraría para explicar el modelo que hoy Lema busca imponer en Pumas. Quizá menos estresado, ¿no? Que como cuando sí, jugaba. Más suelto, ¿no? Sí, con el Turco Mohamed. Ahora, del otro lado, Tania, Necaxa, después de lo que habíamos platicado del equipo de Aguascalientes, la verdad es de que su primer tiempo fue flojísimo y prácticamente no le hizo ni cosquillas a Julio González, más bien el propio arquero universitario por ahí, en una salida un tanto cuanto impetuosa, pues pudo haber cometido un error que no fue capitalizado, pero yo creo que en términos generales, hoy Necaxa hasta el momento nos ha decepcionado. Es que justamente Pumas, al ser tan vertiginoso al ir al frente, rompe con algo que es muy importante en los equipos de Fentanes. Fentanes es un estudioso de los números, es un estratega, por eso le dicen el ajedrecista. Entonces, que le rompan su parado táctico es algo que Necaxa inclusive lo veíamos más ordenado en el partido contra el América. Pumas, al intentar ir al frente, al tener por las bandas tanto al Chino Huerta, incluso de un lado, después del otro, le rompe completamente el esquema y termina por encontrarse con el gol que definitivamente no lo tenían contemplado, y Necaxa se cae por completo. Hacemos una pausa, señoras y señores, amigos de Cadena WW Deportes, aquí en el Olímpico Universitario. Después de los primeros 45 minutos, Pumas está derrotando 1-0 a Necaxa.
Nebraska. Un día que en términos generales fue bastante frío, pero una noche que se antoja, ¿no? Evidentemente el desgaste de los futbolistas es mínimo por esa condición, por las altas temperaturas que a los que se acostumbran los futbolistas en algún momento, y más Universidad Nacional. Yo creo que ahora no hay ningún pretexto para que el rendimiento, Paco, Tania, sea al 100%, ¿no? Sí, eso es uno de los motivos, bueno, que generaron también el cambio habitual que tenía Universidad, de jugar los domingos a mediodía, ¿no? Ahora se va a jugar la mayor parte de sus compromisos como local en las tardes de los domingos, ¿no? Y este horario de la noche a media semana le viene bien a los jugadores, al espectáculo. Bueno, la entrada quizá no sea a reventar, pero es un buen ingreso de aficionados hoy en el Olímpico Universitario. Pero también para los aficionados, porque venir a las 12, sí, obviamente estás apoyando a tu equipo, pero me parece para observar el fútbol, para pasarla bien con la familia, para venir a apoyar a tu equipo, este no tener el sol encima a las 12 del día en Ciudad Universitaria, pues a mí se me antoja más como aficionado. Sí, no, por supuesto, así es. Bueno, me parece que habrá dos modificaciones por parte del equipo de Aguascalientes. Ya veo a la distancia Monreal, uno de los que van a ingresar a la cancha, y el otro Gómez, pero mejor viajamos al terreno de juego con Fabricio Domínguez. Fabricio, adelante con la información. Sí, correcto, se van a realizar dos modificaciones por parte del conjunto de los Rayos. Andrés Colorado es uno de los que abandona, el otro es Emilio Martínez, y como bien mencionabas, ingresa con la número 30 Ricardo Monreal y también con la número 19 Diego Gómez. Bueno, pues ahí están los dos cambios que manda al terreno de juego el señor Eduardo Fentanes. Había justamente movido el esquema de su equipo con el ingreso del colombiano Colorado, que no funcionó en lo absoluto. Y aquí está el silbatazo de César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro del encuentro, señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, se reencienden las pasiones en el corazón del Olímpico Universitario. Estamos ya en el complemento. Este partido que cierra la fecha 4 del Clausura 2024, Liga BBVA MX, a través de Canal W y W Deportes. Así que moviéndole su equipo el señor Fentanes para que le dé resultados lo más pronto posible, Tania, al equipo que hoy visita la capital del país. Dicen que equipo que gana repite. Después de que le empatas al América, después de que el América venía con una racha de ganar los partidos 2-0, los que había disputado, no le mueves tanto. Tenía que hacer una obligada definitivamente por la expulsión de Diver Cambindo, pero hizo 5 cambios. Ahora lo que trata de hacer es ajustar un poco más, porque se dio cuenta que su equipo no estaba haciendo lo que él buscaba. Bien, pues ahí está entonces Gómez y Monreal. Las modificaciones para el complemento, y está tocando el balón Heriberto Jurado en propia cancha, tocando de apoyo para Peña después haciendo el trazo sobre el costado, en donde intenta ajustarse y combinarse justamente recién ingresado Gómez. La pelota en el área, Gómez saca centro y a pie firme está Natán Silva rechazando el balón del futbolista brasileño. El balón se va por la raya lateral, movimiento de manos que rápido está ejecutando el equipo de Aguascalientes, que ya quiere hacer daño. Me parece que al menos en estos trazos quiere mostrar un cambio de actitud importante, con mayor vértigo, mayor velocidad, celeridad en ideas y sobre todo volumen de juego para acercarse al arco de Julio González. Ya no pudo Peña, perdió el balón, después la recuperación universitaria. No alcanzó el Chino Huerta, pelota reventada, sin embargo, cortesía de el camisa 19, Diego Gómez. Ahora saque de manos. Bueno, pues Paco Redondo, ¿qué podemos esperar del complemento? ¿Qué podemos esperar de Pumas con ese 1-0 a su favor? Y desde luego Necaxa con ese gol en contra que lo tiene pues cerca de perder esa etiqueta de equipo invicto. Busca ajustar, empezamos con Necaxa, busca ajustar a los Fentanes. En el primer cambio, el de Colorado con Gómez, finalmente es un cambio de defensa por defensa. Pero también en el tema de Emilio Martínez, que es defensor, y mete a Ricardo Monreal, un delantero, para tratar de tener una mayor profundidad.
Monreal fue uno de los hombres más peligrosos en el juego, pese a que terminan 0-0 en el juego ante el conjunto del América. Y Pumas, me parece, Isus, me parece, Tania, que lo menos que puede perder es la intensidad con la cual inició y terminó el primer tiempo. Hay una falta de José Paradela, el argentino número 10, sobre Chino Huerta. El árbitro marcó la falta y se cobra todo en territorio universitario en primer cuarto de cancha. La extensión sobre el costado. Le está paseando Lisandro Magallán. Cuidado, la pelota dividida. Méndez se queda con el balón. Aquí está Edgar, solo dentro del área. Tiro, gol. ¡Gol! ¡De Necaxa! ¡Un horror en el toque, en la salida, en propio terreno! Es increíble lo que acabamos de observar por parte del equipo universitario, en donde hay un error, Paco Arredondo, en el trazo por el medio, en donde se buscaba habilitar a Lisandro Magallán, pero un balón dividido que gana Edgar Méndez porque el trazo fue bastante débil. Lo gana el español, toma la pelota en tres cuartos de cancha y se va por el medio, se inserta al área y ahí es donde saca el disparo rasante para vencer a González, y esto ya se empató en el Olímpico Universitario. Era la única manera como el conjunto de Necaxa podría acercarse en el marcador, sacar el uno por uno con la anotación de Edgar Méndez. Las facilidades con este error que da la gente de Pumas, y bueno, esto le permite o le obligará, mejor dicho, a Lema a replantear qué es lo que necesita para el segundo tiempo. El trazo que hizo de forma equivocada Aldrete, increíble. Viene Benevendo, el servicio del corredor del área, perfecto, el rechazo en el fondo de Montes. Pero sí, Aldrete tocó por en medio buscando conectar, entregarle la pelota a Lisandro Magallán, la roba Méndez. Y ahí se gestó el gol del empate, Fabricio Domínguez en el terreno de juego. Sí, por supuesto, fue un balde de agua fría para los 11 elementos universitarios, para la banca de los Pumas. Sale Gustavo Lema, le da algunas indicaciones a Pablo Benevendo, que aquí ya de hecho lo veíamos llegar a línea de fondo. Mientras que también Julio González pues acomoda su defensa, sale del grito. Y en estos momentos precisamente una serie de abucheos por parte de la afición cuando Adrián Aldrete toca la pelota. Un auténtico gol de vestidor para esta parte complementaria, el que ha conseguido Méndez. Un remate por abajo para vencer, donde duele precisamente al arquero universitario. 1-1 marcador. Hubo tarjeta amarilla en una jugada previa sobre José Paradela, así que el primer integrante del club de los chicos malos. Atención, el recorte en el área. ¡Tiro! ¡En el fondo escupe! ¡El arquero Usain! ¡Qué cañonazo! El peruano Piero Quispe, camisa 27, se inserta al área por el sector izquierdo, hace el recorte y después jala del gatillo, un derechazo tremendo a primer palo, al palo derecho. Usain está haciendo el bloqueo correcto en la tajada para evitar el segundo gol universitario. Esto se pone candente, esto se pone intenso, señoras y señores. El cuadro de Pumas cobra el saque de esquina, la pelota hacia atrás, el disparo de larga distancia y otra vez está apareciendo Usain. Parecía que no era tan complicado el tiro de Toto Salvio, pero se tira el arquero argentino, otro saque de esquina para Pumas. 5 minutos, señoras y señores, 5 minutos es la parte complementaria a través de cadena WW Deportes. Estamos empatados antes de esta jugada. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Un servicio venenoso! Un centro por derecha con tremenda toxicidad, que es rematado con una palomita fantástica. Un testarazo extraordinario, Magallán, el hombre que está meciendo las redes. El central universitario en la distancia, el que apareció ahí para mandar la pelota al fondo. Un testarazo tremendo y ya Universidad ha recuperado la ventaja. El marcador, que arranque del complemento, Paco Arredondo. Sí, tenía que ser así, Jesús, tenía que ser así, con este ritmo, buscando la portería rival, tanto de uno como de otro. Mejor construida esta jugada del conjunto universitario para el gol de Lisandro, para el 2-1, y Pumas apaga la luz y enciende las pasiones en el Olímpico Universitario. Así es,
qué remate por parte del argentino Tene Ventimiglia. Sí, después de que vemos que Necaxa aprovecha un error de Pumas, que se desconcentra, Pumas tiene que volver a ir al frente, hacer lo que estaban haciendo bien, que era atacar, estar concentrados para volver a meterse al partido. Y ahí está el Goya, Goya Magallán, cuando viene, atención, el empate, remate, gol. ¡Gol! ¡De Necaxa! En un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, inmediatamente se pone la pelota en circulación después del gol de Magallán. El Necaxa va hacia el frente y en el área, el remate que está haciendo a la distancia para Adela, el número 10 de Necaxa. Poco, muy poco le duró el gusto al equipo de Gustavo Lema de haberse puesto una vez más arriba en el marcador. Vaya partido, vaya segundo tiempo, algo verdaderamente insólito, Paco Redondo. Insólito, y le tiene que ya comenzar a mover Gustavo Lema. El conjunto de Necaxa está encontrando los espacios, está encontrando el lado débil o frágil de Pumas esta noche. El lado izquierdo de su área grande es donde finalmente le terminan haciendo daño al cuadro universitario. Muy fácilmente pueden penetrar la zona defensiva de Caxa del cuadro universitario, y esto le permite poner ya el 2-2. Y Monreal, qué importante fue este movimiento. Te lo decía Jesús, te lo decía Tania. El sábado pasado fue el hombre que le cambió la cara a Necaxa ante el América, le dio mayor penetración, y esto es bien aprovechado por su compañero José Paradela para el 2-2. Fabricio Domínguez, te escuchamos en la cancha del Olímpico Universitario, y ya vamos con Tane Ventimiglia. Y es que estos dos equipos se han puesto a jugar en serio. Y cuidado, porque aquí en el despeje por parte de Unzaín le pega ahí a Alexis Peña y por poco genera también una anotación en propia portería. Una fiesta auténtica lo que se ha vivido en los dos goles de Necaxa. En la banca del conjunto de los Rayos, todo el cuerpo técnico, suplentes, salen a celebrar al borde de la área técnica. Y pues de nuevo un balde de agua fría para el conjunto universitario. A pesar de ello, pues recibe el aliento de toda su gente. Más allá de que se apagó como tal el Olímpico Universitario, todo lo contrario, después del gol de los rojiblancos comenzaron a cantar para apoyar a su equipo. Ya lo decías, Paco Redondo, qué asistencia por parte de Monreal, que observa solo a Paradela, y Paradela dentro del área estaba perfilado con la pierna derecha, pero le pega con la zurda. Y por fuera le pega. No, qué definición de Paradela. Me parece que ahí tuvo chance Julio González de hacer el bloqueo, ¿eh? Lo que pasa es que Julio pensaba que le iba a pegar con la parte interna, lo sorprende Paradela porque lo saca con el perfil por fuera y eso le hace perder el equilibrio también. Bueno, pues Tane Ventimiglia, esto está 2-2 en el Olímpico Universitario. Estamos en el minuto 56 del partido y en W Deportes conectamos tu pasión con la Liga BBVA MX. Sigue en exclusiva el arranque de la jornada 5 de clausura 2024. Este viernes te llevamos una doble cartelera. A las 19 horas Querétaro recibe a Cruz Azul y al terminar Puebla enfrenta a Mazatlán. Sigue la transmisión por W Deportes 730 de AM, wdeportes.com y nuestra app en W. Conectamos tu pasión. Bien, yo creo que no ha desmerecido este partido. Ya se hablaba de la bondad del enfrentamiento entre estos dos equipos con buena marca, con buena marcha en el campeonato, y de verdad decepcionante Necaxa en el primer tiempo, pero el complemento ya se acordó de lo bien que estaba jugando. Y Eduardo Fentanes levantando la mano diciendo: los técnicos mexicanos podemos, ya solamente quedan tres después de que Mejía fue despedido de Juárez, así que bueno, pues denle oportunidad a los directores técnicos. Pero estamos hablando de un técnico como Lalo Fentanes, estudioso, analítico, muy, muy... buscando hasta el último detalle sus números, y no refiero a los números que arrojan sus resultados, sino los números, las estadísticas que él lleva, le permiten hacer cada uno de los movimientos. Así es como él entrena, así es como él prepara a sus equipos, ¿no? Muchos pensarán que es muy mecanizado. No, él es analítico, él es lo que pretende y esa es su filosofía. Hay que recordar que en el 2006 Lalo Fentanes era parte del cuerpo técnico de la selección de la Volpe, y él traía su computadora para todos lados y le entregaba un resumen a la Volpe de lo que era el rival y de lo que era su propio equipo.
Sí, realmente ha estado con hombres como La Volpe, como Pedro Caixinha, que le han enseñado mucho y que ha aprendido y que poco a poco se ha ido abriendo. Se ha ido abriendo camino y ahora lo vemos dando este tipo de partidos, levantando la mano, haciendo bien las cosas y levantando un Necaxa que no ha podido levantar en un largo tiempo con diferentes más técnicos de un año. Y varios está. Que han pasado. Ha cambiado la cara Necaxa y, sí. Y da gusto verlo porque no renunció al ataque, no renunció a buscar el gol. Y eso lo tiene hoy con el 2x2 y más allá de los goles, el espectáculo que le pueden dar a la afición esta noche. Y rápidamente Eduardo Fentanes vuelve a ajustar a su equipo. Fabricio Domínguez, cambio, el tercero necaxista, ingresa al campo, camisa 20, Jorge Rodríguez. Correcto, y en este caso se va Edgar Méndez, se va lesionado como tal, no fue un movimiento que tuviera planeado Fentanes, lo tiene que hacer por obligación, incluso se va en el carrito de las desgracias el futbolista español, y como ya bien lo mencionabas, ingresó con la camiseta número 20, Jorge Rodríguez. Sí, una mala noticia para el español, que marcó ya su segundo gol, el de esta noche, en el clausura 2024 de la Liga MX. Su lugar ocupado por un Jorge Rodríguez, homónimo de aquel que jugara en el Deportivo Toluca a finales de la década de los 80s, inicio de los 90, seleccionado nacional mexicano en 1994, Paco Arredondo, aquel equipo de Miguel Mejía Barón. Sí, por cierto, saludamos hoy antes de empezar el partido aquí en los palcos del Estadio Olímpico Universitario al doctor Miguel Mejía Barón, y te cuento ahora la anécdota de Jorge Rodríguez y Nacho Ambriz, ahora te la cuento. Perfecto, muy bien. La pelota la está trasladando el equipo de Pumas. No hay falta, no hay nada. Sí se marcó la falta. Me parece que, a fin de cuentas, sí hubo un contacto sobre Ulises Rivas. Aunque, bueno, no, todo será saque lateral. Este Jorge Rodríguez también jugó en el Toluca, por cierto. También pasó por ahí, sí. Canterano de los Diablos Rojos, el ahora 20 de Necaxa. No prendió como se esperaba, pero bueno. Sí. Así suele ser. Efectivamente. Aquel Jorge Rodríguez tuve la oportunidad de saludarle por ahí del 2019 para hacer unas historias de la Copa Oro que jugaron por ahí del 93-94 la selección mexicana, y le quitó un disparo desde fuera del área Jorge Rodríguez a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz estaba preparando para pegarle a la pelota y Jorge se le adelanta, le pega y marca el gol. No puedo decir la grosería que le dijo en su momento Nacho, pero son de las anécdotas de Jorge en la selección nacional. Tenemos 15 minutos de la parte complementaria a través de cadena WW Deportes. Y otra roja. Y ahora Lalo Fentanes es expulsado por César Arturo Ramos, Tania Ventimiglia. Ya le había estado llamando la atención a Fentanes, pero mientras tanto, regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El momio para el empate entre Pumas y Necaxa es de más 125. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 2,250. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y bueno, pues como auténtico león enjaulado está Fentanes reclamándole al cuarto oficial, Guillermo Pacheco, porque no le parece justa esta tarjeta roja, Fabricio Domínguez. Sí, y es que la realidad es que fue inmediata la reacción por parte de César Arturo Ramos, porque hay una falta en el costado de la derecha y ahí Fentanes parece que le grita algo, porque incluso ni siquiera hizo ademanes como tal tan fuertes para que se viera que fue un reclamo fuerte. Le gritó seguramente algo, un insulto, y César Arturo Ramos no duda ni un minuto. Lo extraño es que reanudó el partido incluso con Fentanes todavía en el campo. En estos momentos Fentanes sigue reclamándole al cuarto árbitro. Pues sí, y no se va, no se va, pero sigue hablando, que no se exceda de verborrea, porque en esta misma jornada dos sí se excedieron, y tremendo, en la cancha del estadio de Ciudad de los Deportes, Iván Alonso y el Piojo Miguel Herrera, Paco. Ya no sí. Voy a hablar mal de nadie, no, de bien no. De nadie, porque no, el asunto... No. Me parece que en esta ocasión, bueno, Lalo Fentanes tiene que dejar la cancha e irse al vestidor, buscar un lugar en un palco, tratar de calmarse para que su equipo no pierda el ritmo. Muchos dicen que al no estar el técnico en la banca se pierde el equilibrio, se pierde todo lo que habías alcanzado, ¿no? Pero el jugador debe estar concentrado en la cancha, se queda el auxiliar y Lalo va a tener que dirigir desde los palcos. Así es. Bueno, me parece que esta fecha 4, particularmente los encuentros de esta semana, nos están regalando muy buenas sensaciones. Ayer en Guadalajara, en Zapopan para ser precisos, porque ahí está exacto. Ubicado el estadio exactamente de las Chivas Rayadas, el Akron.
Ayer terminaron 2-2 en el primer tiempo Chivas y Toluca. Terminó ganando Guadalajara 3-2. Una buena cantidad de goles. Este mismo día en Pachuca, la cosa también estuvo con mucho cuero en las redes. Terminó 4-3 y aquí estamos 2-2. Pues qué bien que caigan goles, ¿no? Hay goles y ha habido bastantes en esta media semana, que eso es lo que se busca. Que el espectáculo esté acorde a las exigencias que tiene la afición en cada uno de los estadios de la Liga MX. Así es, que decide el Mazatlán León, terminaron 2-2 y el Santos 3-0 al pueblo de la Franja. Vámonos al partido porque hay tiro libre, entrada del corredor del área por derecha. Garnica, el hombre que va a poner el balón en circulación. Otra amarilla de César. Otra amarilla, sí señor. Ya veremos quién. 2, 4, 6 buscando el rebate. ¡Muy cerrado! ¡Marotazo! ¡González! Un tiro centro absolutamente venenoso. Garnica a la distancia. El camisa 15. Brian intentó sorprender y estuvo a nada de hacerlo. Fabricio Domínguez tuvo que echar el cuerpo hacia atrás. Julio González para evitar que esa pelota terminara el fondo de su portería. Querían sorprender a Julio González, logra recorrer de buena forma. De igual forma, enseguida les comento algo que ahorita Fentanes me dijo que pasó. El saque de esquina, el recentro, pelota en el área, balón vivo, rebate que pasa por un costado y no fue Garnica, fue Heriberto Jurado el que le pegó directo desde la entrada del corredor del área por sector derecho hacia el arco universitario y bueno, pues estuvo a nada de marcar un gran gol, pero el esfuerzo de González fue tremendo para evitar el desaguisado. Gran segundo tiempo. Tenemos, ¿ya cuántos tenemos? Porque así con los goles y con la emoción y con la pasión, 65 casi. Casi 65. Aquí Brian Zulmarán me dice 2. Ah, 20. ¿Qué pasó, Brian? Dime así para que te entienda mejor. Exactamente, algo más asequible. Bueno, cuando tú me digas 20 minutos. Ya, 20 minutos es la parte complementaria a través de Cadena WW Deportes en el Olímpico Universitario. 2-2, Pumas y Necaxa. Te vas a bajar del auto, pero no te quieres perder el partido. No te preocupes, síguenos escuchando en wdeportes.com o descarga nuestra aplicación gratuita y disponible para iOS o Android. En W, conectamos tu pasión. Universidad Nacional está tocando la pelota en territorio de Aguascalientes, apenas cruzando el medio terreno. El Chino Huerta, el trazo fue bastante corto, ya no pudo quedarse con la posibilidad, con el balón, el camisa 2, Pablo Benevendo, aunque la está rescatando en propio terreno, está avanzando Caicedo, el colombiano, desarmado por dos necaxistas que le echaron un montón y que le quitaron la pelota de forma correcta. El trazo ahora que está haciendo el equipo de Aguascalientes, balón dividido, una pelota que está llegando hacia la zona de ataque, ahí en la frontera del área grande, ya no que alcanzó Toto Salvio a quedarse con el balón, terminó por reventar Alan Montes, aunque lo hace en corto, no demasiado lejos. Necaxa intenta salir, pero el bloqueo fue correcto ahora por parte de Bebendo. Habrá saque lateral para Aguascalientes, el equipo de Necaxa. Un saludo a la afición que nos escucha hasta Aguascalientes. Yo hasta el año pasado tuve la oportunidad de conocer ya a profundidad esta bellísima ciudad mexicana. Había ido a transmitir algunos partidos de Necaxa al Victoria, pero nunca conocer su gastronomía, su historia, su bebida también. Paco Redondo, tú la conoces perfectamente. Qué bello es Aguascalientes. Sí, es muy bella esa ciudad, esa parte de la República Mexicana, con sus circuitos, con su gastronomía, con su feria, con la gastronomía. Pero ¿sabes con qué me quedo yo de Aguascalientes, de muchos años que fuimos a transmitir ahí? Con la amabilidad de su gente. Así es, el respeto. Es sensacional. Claro. Atención porque viene Necaxa, el servicio filtrado, adelantado, Monreal juega de pivote, Monreal le puede pegar, ¡Monreal! Disparo de Ricardo que pasa zumbando el palo derecho del arco de Julio González. Ricardo Monreal, este no es político, este es futbolista, le pegó Monreal con un tubo al balón y estuvo muy cerca de mandarla al fondo, una pelota cruzada
Le quitó la rebaba de pintura al palo derecho del arco universitario Fabricio Domínguez. Sudaron frío los aficionados auriazules. Y también Gustavo Lema, quien ya está muy desesperado en su área técnica, constantemente le da indicaciones a sus dirigidos. No está cómodo el director técnico con el actuar de su equipo. Y les decía hace unos momentos que pasó Eduardo Fentanes ya para ir rumbo al vestidor. Me decía: no hice nada, solamente le reclamé la falta, le dije que no era foul y me expulsó. Contrario a Lema, que le ha dicho de todo. Eso fue lo que me dijo Eduardo Fentanes. Bueno, sabemos que ¿cómo? César Ramos... Yo no fui, fuiste tú, ¿no? Sí, yo no fui, fue Tete, exactamente. La pelota hacia el frente, juega de pivote. El trazo es equivocado por parte de Memo Martínez. Recuperación en el fondo universitario, en el medio terreno. El trazo es con Natán Silva. Bien abierto, Paulo... Quiero decir, Pablo, que es lo mismo, bueno, en portugués, Pablo Berebendo, brazo por el medio, intenta Monreal, está ganándole la partida a Lisandro Magallán, viene Monreal, el toque en corto, prepara, apunta el disparo con potencia, lo hizo bastante chorreado, con muy poca convicción, este camisa de Necaxa, número 23, Alan Montes. Tenía la posibilidad de hacer algo más con su compañero hacia la derecha, pero se la quiere llevar solita y es ahí donde Necaxa termina fallando. No se ha visto contundente al frente porque como que quieren hacer su gol. Tienes a Monreal del lado izquierdo, que es el hombre que te viene generando, que te viene abriendo los espacios. Para eso nomás. Que se terminó convirtiendo en el motor de lo que es Necaxa en estos momentos, este Monreal, y el jugador que le puede marcar la diferencia al cuadro de Lalo Fentanes. Oye, pero ¿qué estaba haciendo Montes allá? Cuando vi a la distancia el número 23 de la casaca no de... No te lo podías creer. No lo podía creer, que estaba haciendo el central Montes allá en el eje de ataque acompañando a Monreal. Pero increíble. Sí, pero no levanta la vista porque él viene siguiendo la jugada con Monreal. Si volteas a la derecha estaba otro compañero libre y eso le podía dar una oportunidad mayor a Necaxa. De acuerdo. Vino Quispe, entrada de la izquierda, está tocando con Chino Huerta, busca relevo Quispe, sigue el Chino, se mete al área, el Chino saca tiro, centro muy fuerte, muy pasado y no pasa nada, Tania Ventimilla. Y es que César Huerta había estado muy incisivo en la primera parte hasta que cayeron los goles, pero de repente desapareció del partido y ahora que lo volvemos a ver de lado izquierdo, también se quiere comer su gol, quiere hacerla él solito y no comparte con sus compañeros y eso termina afectándoles. Son los puntos que le falta a este muchacho Huerta, ¿no? O sea, tener un mayor equilibrio o una mayor regularidad a lo largo de los 90 minutos, ¿no? Sí. Hay que bajar un poquito las intensidades en el momento adecuado. Hay una falta, por eso el clamoreo. La molestia, el enojo, la furia, vaya usted a saber, de esa afición que se dejó escuchar en el Olímpico Universitario. Una falta sobre Heriberto Jurado que para prácticamente la totalidad de este inmueble no era. Porque hay que destacar que hay una cantidad de aficionados de Aguascalientes que hicieron el viaje. Es una cantidad, pues importante destacar que Necaxa es un equipo originario de la capital del país, Paco, histórico. ¿Sí? Aquí hay mucho aficionado. Claro, sí. claro. Aquí Necaxa es de la Ciudad de México, tiene ya, va para 21 años ya avecindado en Aguascalientes, pero es un equipo netamente de la Ciudad de México. Hay una falta sobre el número 13, Alejandro Andrade, que marca el árbitro, y entre tanto te estoy escuchando... Tania Ventimiglia. Llegamos al minuto 71 del encuentro cuando el marcador sigue 2-2 en W Deportes. Conectamos tu pasión con la Premier League. Sigue en exclusiva la jornada 22. Mañana jueves en punto de las 2:15 de la tarde los Wolverhampton enfrentarán al Manchester United. Sigue la transmisión por W Deportes 7:30 de AM, wdeportes.com y nuestra app. En W conectamos tu pasión. Falta para Necaxa entrando al área. Ricardo Monreal, camisa 30, es fauleado. Ya son faltas reiteradas de Pumas sobre necaxistas y con esto le está permitiendo al equipo que hoy viste en mayoritariamente rojo de pantaloncillo y calcetas, pero en color gris y una parte de rojo, el hombro derecho, gris y rojo. Bueno, ese es el Necaxa de hoy. Se corre la falta, la pelota a media altura, el rechazo, Natán Silva, perfecto, llegando por alto y sacando el esférico de la cancha por la raya lateral, movimiento de manos que tiene la visita. Ya vienen dos
dos de Pumas para refrescar al equipo auriazul en este momento y en esta noche el equipo Aqua. Ahí estamos observando a la distancia a Carlos Gutiérrez y también a Robert Ergas. Ya estaremos confirmando los cambios contigo, Fabricio Domínguez. Entre tanto, bueno, ya están, ya se ha determinado. Vamos contigo, Fabricio Domínguez. Sí, se realizan las dos modificaciones. Salen tanto Pablo Benevendo con la camiseta número 2 como Piero Quispe con la camiseta número 27. Ingresan los que ya mencionabas, Charlie Gutiérrez con la número 11 y Robert Ergas con la número 22. Bueno, los primeros cambios. Se tardó 73 minutos Gustavo Lema en modificar a su escuadra. Un tanto cuanto tarde, o qué te parece el momento, pero además también específicamente los sujetos motivo de los cambios efectuados, Paco Arredo. Sobre todo por el vendaval que ya se le vino a Lema, ¿no? El técnico del conjunto universitario no te dejo en esta porque la pelota estaba atacando rechazada. Necaxa. Sí, sí. Me parece que no se esperaba esa reacción de parte de Necaxa. Y alarga muchísimo los movimientos, ¿no? Alarga mucho los cambios, pero trata de darle un nuevo aire al conjunto de los Pumas y esperemos que Ergas le dé ese rendimiento, al igual que Charlie Gutiérrez. Y es justamente Gutiérrez el hombre que está tocando la pelota, se va y se instala sobre la izquierda al servicio al área. Muy complicado Martínez, permanentemente de espalda a la portería, sí logró tocar el balón, pero lo volvió a sacar del área. Sin embargo, Universidad se queda con el rebote. Magallán entrega para Chino Huerta. Hay una falta, el árbitro la está marcando, tres cuartos de cancha. El contacto fue evidente sobre el futbolista universitario. Tiro libre y será Aldrete, parece ser el hombre que ponga la pelota en circulación, aunque Charlie Gutiérrez está allí también muy cerca con la intención de ponerla en el área y prácticamente se va a formar un nudo gordiano en la frontera del área grande. ¿Cuál es ese? El nudo hecho bolas, ¿no? Así es, nudo gordiano. El que no puedes desarmar, ¿no? Pero bueno, se juntan los ofensores, los defensores. Atención con esta acción. La pelota en el área. Y por abajo se queda con el balón directamente en el cobro de la falta por parte de Magallán. Un Zain que hasta el momento me parece que está respondiendo a la expectativa. Sin obsequiar rebote, se quedó con el balón. La salida sobre el costado con Oliveros. Adelante, Tania, nosotros tenemos ya 75 minutos. Qué rápido se pasa el tiempo, de verdad no lo puedo creer, pero bueno, permíteme con esta porque está el Chino Huerta tratando de meter esa bayoneta calada a la altura del pico del área por el sector de la derecha, pero ya lo desarmaron. Descarga ahora la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. Es momento de recordar nuestras redes sociales, escríbanos en X es Ventimilla, en Instagram es Ventimilla Tania, Jesús Paco Redondo. Adelante Jesús. Correcto. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es @Jesus74 en X y @Jesus1974 en Instagram. En X es Paco guión bajo Arredondo guión bajo, en Instagram Francisco Arredondo 39. Escríbanos al WhatsApp 5565000757. ¿Ya escuchaste Haz en W en su nuevo horario? De lunes a viernes a las 8 de la noche, Jorge Sánchez y el Sillón de los Sabios se escucha por W Radio 96.9 de FM y nuestra repetición en W Deportes 730 de AM a las 6 de la mañana. En W conectamos tu pasión. El servicio de Ergas por sector izquierdo, pelota en el área, el rechazo es correcto en el fondo. En la defensa aparece Alexis Peña para cortar, saque de esquina, punta de la izquierda, dos más de Necaxa, ya vemos listos, prestos, dispuestos para formar parte de la historia de este partido. Los dos últimos cambios, a un instante de ejecutarlos, Eduardo Fentanes ya expulsado en este partido. Veo a la distancia a Rogelio Cortés y también a Jair Cortés. Ah, caray, los hermanos Cortés, la pelota del área, ¡rebote! Apenas por encima del arco, testarazo por parte de el brasileño Nathan Silva en el área chica, el brasileño que pues sabemos que es defensa central, pero ahí está tratando de aportar como otros
muchos, varios defensores universitarios que eran goleadores también, por supuesto, en la historia. Aurea Azul, Fabricio Domínguez, estoy contigo en la cancha. Se realizan las modificaciones que ya mencionaba, salen Brian Garnica y también José Paradela. Los que ingresan al terreno de juego son los Cortés, Rogelio Cortés, este es con Z, y Jair Cortés, este es con S. Sí, si son hermanos no podría ser porque ahí la ortografía le pudo haber fallado también al registro civil. Normal, ha sucedido. Normal, sí. Bueno, ¿qué trata de hacer Fentanes desde el palco donde está ya siguiendo el partido? Mete a Cortés con ese, es un defensor, para tratar de amortiguar un poco lo que pudiera ser un embate universitario. Y del medio campo también para poder surtir de más y mejores balones a un hombre como ha sido en su momento. Te dejo con esta. El Chino Huerta se mete al corredor del área. El Chino, doble marcación, se escalonan. Lo están desarmando perfecto Alexis, pero dejó la pelota para Ergas. Y hay falta sobre Ergas. Y va a sacar tarjeta amarilla y además doble. Hay tarjeta roja, hay expulsión. Y hay otra más por reclamar a Alejandro Andrade. Pero a la distancia vi a Jair Cortés recibiendo la doble tarjeta, pero a ver, ¿en qué momento le sacó la primera y cuándo la segunda fue esta última? En la falta sobre Robert Ergas, te escucho, Fabricio Domínguez. Sí, justamente también cuando volteé a ver mi lista de apuntes me sorprendió, me parece que fue en el cambio, porque incluso también terminan por expulsar aquel número 10 a Ricardo Monreal, a José Paradela, cuando abandona el terreno de juego, fue cuando se realiza la modificación y es precisamente ahí cuando le sacan la primera tarjeta amarilla y ya posteriormente, pues bueno, en esta falta. De hecho, incluso cuando tenía la pelota el futbolista universitario y veía que César Arturo Ramos, que Cortés estaba ahí sobre él, ya tenía la mano en el bolsillo de la camisa para pues amonestarlo doblemente. Entonces, pues expulsión fugaz para Cortés. No, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Cortés en la cancha? Esto debe de ser un récord. 30 segundos, ¿no? Sí, cuando sí, mucho. Sí. No llegó al minuto. Bueno, y por reclamar también, como lo vimos a la distancia, Alejandro Andrade, el número 13, también fue pintado de amarillo. Vaya situación, la de Jair Cortés, de verdad. Lo amonesta cuando va entrando de cambio. No podría ser de otra manera. Paradela fue amonestado a lo largo del partido. Se mete antes. El disparo que pasa un costado del arco de Unzaín. No ve la portería, cerca estuvo Luis Arribas de chocar la pelota y mandarla a guardar. Perdóname, Jesús, que te interrumpa. Lo amonesta después de que había ingresado al terreno de juego. Tendría 8 segundos a la altura del medio campo. Lo amonesta ahí a Cortés. Y después, por la falta que comete, ahí se lleva la doble amarilla y por eso es que se va expulsado. Tal vez no le había dado tiempo de ingresar, no le había hecho la seña de que ingresara y por eso la molesta. Me parece primero que es por ahí, ¿eh? Bueno, no demasiado quisquilloso el árbitro. Pero es que es Palazuelos. Sí, bueno, César Arturo. Hoy señoras sí, y señores, me parece que sí, como dijeron en el pueblo, se me cayó el ídolo. Se me cayó el ídolo. No, pero ¿por qué? Mundialista, árbitro de mucha experiencia. No, porque pero de repente sí se le desconecta. Muy quisquilloso, ¿no? Salió muy quisquilloso hoy. Sí, demasiado, demasiado. Bueno, pues ya vamos con la mención de los 81 minutos antes de Universidad Nacional. Salvio tocando el balón y no pudo Salvio recuperar el Caxa. Y vamos a ver si en esta hay el suficiente vértigo, la suficiente velocidad, la conducción, prácticamente metiéndose al corredor del área. Así lo está haciendo Heriberto Jurado. Heriberto, ya lo están arrinconando, ya lo hicieron presión, le echaron un montón y lo han derribado, incluso le están cometiendo una falta. El árbitro se acerca, si saca tarjeta o no, nada yo, más. Yo pensé orden que sacaba sí tarjeta. Yo también, porque patean al jugador de Necaxa ahí en el área pequeña de lo que es la bandera, ¿no? Si lo patea, tendría que revisarle el VAR. Bueno, 81 minutos, Tania, venga. 81 minutos, el marcador continúa 2-2. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Pumas sobre Necaxa es de +220. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 3,200. Caliente.mx, más acción, más diversión. Viene tocando Rivas en corto, Magallán, el balón pasa por el costado. Esta puede ser, se mete al área. El servicio Gutiérrez. El balón que es conectado por todo lo alto. El rechazo es de Usain, pero antes hay una falta sobre Montes, me parece.
el central de Caxista. El árbitro está determinando falta. Fue finalmente Alejandro Andrade, el hombre que recibió ahí el empellón. La falta se ha decretado y esto ya no cuenta. Así que estamos en el momento de máxima madurez en el encuentro. 82 minutos. El partido empatado a 2. Y esto está para cualquiera. Y es que es ahí donde dices, la decisión arbitral te mueve un juego que estaba bien de los dos lados, estrategas haciendo movimientos interesantes, y viene esta expulsión a Cortés, rigorista me parece, lo hablábamos, que termina por afectar el tema deportivo. A mí me ha gustado César Ramos en los mundiales en los que ha participado, de verdad, bastante bien. Rusia 2018, Qatar 2022. Con autoridad. Con autoridad, con personalidad, sin aspavientos, sin desplantes. Pero viene a territorio mexicano y se descompone. Se descompone. ¿Qué pasa con los tacos que come? No sé si sean los tacos, él radica en Tijuana, en unos burritos por allá en Tijuana. Que por cierto, luego les cuento una anécdota. Ah, bueno. Me parece hoy, sí me da la impresión que salió muy quisquilloso, tarjetas muy rápido. La primera no la termino de entender. Yo no sé si porque ingresó antes de que le autorizara el cambio o por algo, pero ya a esa magnitud le descompuso el segundo tiempo a Necaxa. Bueno, hubo cambio de Universidad Nacional, se fue de la cancha ya Adrián Aldrete, camisa 16, con un abucheo bastante sonoro, Fabricio Domínguez. Sí, ante todo el Estadio Olímpico Universitario, al unísono un abucheo para Adrián Aldrete después de ese error en la primera anotación de Necaxa. Ingresa el canterano 254, Santiago López, quien debutó el partido pasado, joven de 18 años y que fue goleador en el campeonato de la sub-18 el torneo pasado. Bueno, pues ahí está Santi López, aquí está la jugada por parte de Gutiérrez, hace la personal, la cobertura es adecuada por conducto de Jorge Rodríguez, que apunta el balón y lo manda por la línea de fondo. Saque de esquina por la punta de la derecha. ¿Ya escucharon? Ahí está la porra, ahí está. Se escucha por todo el estadio esa nueva porra que un aficionado tuvo a bien poner y en redes sociales hacerla viral, ya la pusieron. Y Fabricio, te salió bastante mal, por cierto. Viene el tiro, la pelota que proyectó Toto Sabio desde fuera del área por el medio, el disparo muy desviado de la portería de Unzain. Pues ahí está, grito de guerra. Grito de guerra. Así, me puse nervioso a la hora importante. A ver, te damos otra oportunidad. A ver, Fabricio, ¿cómo es? No, pero tiene que salir naturalmente. En los minutos restantes la voy a decir alguna vez. Ah, bueno. Espérenlo. Ya se va a acabar. Ya te queda por muy eso, poquito. Por eso, ¿eh? Todavía en los últimos minutos lo voy a mencionar. 10 minutos le queda. Bueno, el tiempo regular 5 nada más, ¿eh? Porque tenemos 40 minutos, segundo tiempo 85, tiempo corrido 2-2 marcador, atención con esta, la pelota filtrada y en dos tiempos la defensa de Caxista está sacando el balón, primero Alexis Peña y posteriormente Alejandro Andrade en un balón filtrado buscando a Memo Martínez. Tania, te escucho. Les voy a platicar rápido la anécdota con el silbante. Platiqué con su mamá y me decía que él siempre quiso ser árbitro desde chiquito, que iba a los partidos y todos sus amigos querían ser porteros, delanteros, pero él siempre, desde muy pequeño, siempre quiso ser árbitro. Allá en Culiacán. Ahí. Él es de Culiacán, Sinaloa. Muy bien, así que de sangre culichi, César Arturo Ramos Palazuelos. Se está acabando el encuentro, estamos ya con 86. Una parte complementaria trepidante, movida, intensa, apasionante. Méndez, Magallán y Paradela, Tania Ventimilla, quienes marcaron justamente el empate necaxista, la ventaja universitaria y el nuevo empate del equipo de Aguascalientes. En W Deportes conectamos tu pasión con la NFL. Sigue en exclusiva el Super Bowl 58 el próximo domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde. Los Kansas City Chiefs se enfrentan a los 49 en Las Vegas, Nevada. Y nosotros te llevamos una transmisión completa a través de W Radio, W Deportes 730 de AM y nuestra app. En W conectamos tu pasión. Voy con los 49 por si están preocupados. Ah, ok. Yo también. Muy bien, perfecto. Yo también, ya que estamos en el mismo barco, todos juntos, o todos coludos, o todos rabones. El servicio, Rivas, pelota en el área. El rechazo es de Alejandro Andrade, pelota que sale del campo, movimiento lateral, 87 y contando. Le restan por ahí dos cambios Universidad Nacional, están Gutiérrez, Ergas y López, como las modificaciones hechas por los aureazules. Centro por izquierda y la pelota la tiene
un Sainz sin mayor inconveniente y parece que está salvando la etiqueta de invicto. El Necaxa. El Necaxa, sí señor. Ahora, ¿dónde se fue César Huerta? Desapareció completamente de nueva cuenta, ¿no? Un futbolista que podría está aparecer. Está más tirado hacia el centro ya, ¿no? Solo en el área, el recorte. El árbitro dice que no. El árbitro le dice a Monreal, levántate y anda. Era el único atacante necaxista entre dos, tres defensores universitarios. Quiso hacerla personal, no pudo sacar el disparo, sintió el contacto. Me parece que puso el cuerpo flojo y cooperó, pero el que no lo hizo fue Ramos, que no marcó falta, simplemente le dijo levántate. Estaba muy cerca ahí César Ramos Palazuelos, el árbitro central. Viene la jugada. Jugadón Gutiérrez, saca centro. El balón bloqueado perfectamente en el doble compromiso defensivo por parte de Necaxa para sacar ese balón como sea. Pero qué daño te está haciendo cada vez que te atacan Necaxa por el lado derecho. ¡Atención! ¡Aquí viene el disparo! Martínez tenía el tercero, pero Unzaín le dijo que no. Unzaín le dijo que no a Guillermo Martínez, que baja la pelota con el pecho, se acomoda, se perfila, derechazo. Y Unzaín está haciendo una atacada fantástica, mandando la pelota al costado, Paco Redondo. Se puede levantar como el héroe de esta noche Unzaín, el guardameta de Necaxa, un guardameta que le ha venido a dar solidez y también seguridad en esa zona al equipo de Lalo Fentanes. Yo me estaba comentando, Jesús Tania, el tema de la jugada donde no marca el penal Ramos Palazuelos en favor de Necaxa. Sí lo jala la gente de Universidad a Monreal. Sí, así es. Ya teniendo la posibilidad de observar la repetición en el monitor de apoyo que tenemos aquí en la posición de comentarista de W Deportes, sí hay contacto sobre Ricardo Monreal. Se lo jalan. Sí, así es. Tendría que haberlo revisado el VAR y llamarlo. Por supuesto. El chino. Falta. Tiro libre para Pumas, apenas a metro y medio fuera del área grande por sector de la derecha. El Chino Huerta estaba escabulléndose sobre esa zona del campo. Y vino el contacto cuando seguimos observando aquí la jugada en la repetición. Cómo la baja con el pecho Memo Martínez. Saca el disparo con la derecha y la reacción de Unzaín absolutamente monumental. Parecía vencido ya el guardameta de Necaxa. Así es. Y tenemos ya 90 minutos. ¿Conocemos la propina? Sí. Fabricio, 6 minutos. 6 minutos mientras ¡Zu! ¡Zu! ¡Pumas! Quiere que gane, por supuesto, el Olímpico Universitario. ¡Está prendido! No, bueno, te salió. Sí, ahora sí. Como el original, Fabricio. Mejor. Todo el día lo ensayó. Está Salvio perfilado con la derecha. Ergas con la zurda. ¡El disparo! El balón que pasa apenas a un costado. Toto Salvio intentó sorprender a Unzaín. Pero no. En esta ocasión no fue posible de marcar por parte del número 10 de Universidad Nacional. ¿Se imaginan ser ese aficionado que ya está en el sonido local pusieron su...? ¿Y ya lo encontró el club o todavía no lo encuentra? Es de la Ciudad de México, ¿de dónde es Fabricio? Sí, está aquí en el estadio, está aquí en la planta baja del Estadio Olímpico Universitario, entonces pues está escuchando todo lo que generó. Imagínate. Miren, aprovechar rápido, ya les cumplí su capricho, ya volví a cantar la porra, déjenme mandar un par de saludos a mis padres, Adrián y Mauricio, quienes nos están escuchando, y también a la señora Camila Camacho. Un abrazo. Bueno, pues un saludo muy especial, con mucho cariño. 6 minutos entonces, de los cuales ya se han quemado uno, apenas uno. El partido está para cualquiera, insisto. Un error se paga carísimo, se pagaría absolutamente con, bueno, pues con el partido, con la derrota. Afectó. A lo largo. Pelota larga, 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 está llegando el chino. La cobertura de Alexis fue extraordinaria. Llegó el central, camisa 4, el capitán. El conjunto hidrocálido y la manda fuera de la cancha. Saque de esquina por la punta de la izquierda, Tania. ¿Afectaría que expulsaran a Fentanes? Yo creo que sí termina por afectarle la concentración a Necaxa, porque lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Si saben hacer algo es estar ordenados y ya están muy desordenados. Perdieron las líneas. Ahí está el cántico desde las gradas.
2, 4, 6, 7 Universitarios buscando el remate. La pelota rechazada, primer poste de Jorge Rodríguez, nuevo saque de esquina. Ahí le hizo falta un poquito más de estamina a Robert Ergas al momento de cobrar desde el saque de esquina. Ahora lo hacen corto. El trazo desde atrás, el servicio, el rechazo. Peña, Alexis, está buscando Rivas. El rebote con Ergas va a ser la personal. Robert saca servicio, la pelota quedó ahí y no hubo remate. Nathan Silva se encontró con un balón a segundo poste. Prácticamente fue de rebote. La apenas alcanza a raspar con la pierna izquierda, pero no se queda con el balón y mucho menos puede hacer el disparo sobre el arco de Unzaín. Qué pelota tan venenosa, tan peligrosa, pero no la puede mandar guardar Universidad. Decía yo, no es cierto, porque parecía que cantabas el quinto gol de esta noche, el tercero para el conjunto de los Pumas, pero bueno, la fortuna no le acompañó en este momento a Nathan Silva. Santi López, Santi busca hacer la jugada personal. Se termina por ahogar, pero fue una acción comprometidísima para Necaxa, Tania. Unzaín, el hombre del partido, sin duda, ¿no? Sí, sin duda alguna. Sobre todo después del empate a dos y la expulsión de Lalo Fentanes y la expulsión de su compañero de Yair Omar Cortés Álvarez. Saque de portería, Unzaín. El cronómetro sigue su marcha. Ya quemamos 3.5 de los 6 de la abundante propina de César Arturo Ramos. Así será cuando va a los restaurantes. Así entregará la propina. Bueno, pero es que ahora normalmente ya son 10, 12 minutos. Esto está corto. Con la teoría de mayor número de minutos jugados. El mayor número de minutos jugados, creo yo, debe de ser el tiempo que está la pelota dentro de la cancha. Y la afición. Sí, señor, la afición está arengando a Pumas. La conduce Ergas, la raspa, engancha con el Chino Huerta. Devolución Ergas dentro del área. Ergas, el recorte. Perfecto, cambio de perfil. El centro, remate, bloqueado. La defensa le dice que no a Toto Salvio. Ese fue Alan Montes en una acción de Ergas fantástica. Sacó la de una retrasada y como venía le pegó el Toto Salvio. Pero el bloqueo fue instantáneo de la defensa necaxista y la sacó Montes para evitar el gol de la derrota de Necaxa, que no cayó. Parecía una pelota ya perdida, ¿no? Parecía que no la encontraba, que ya no iba a tener mayor peligro, y el recorte que hace sobre la línea, eso es lo que permite que la afición se vuelva a emocionar. Es que lo tenía prácticamente todo para ya nada más llegar y rematar. Totalmente de acuerdo. Vienen las últimas acciones ya del partido. A poco más de un minuto para que esta historia se acabe. Universidad quiere la victoria. El cambio largo, largo de juego de Santi López. Imposible para el Chino Huerta. Y del otro lado, el único necaxista disponible. Ya no pudo ser Rodríguez. Y Pumas la tiene en la media cancha. En el fondo, Lisandro Magallán. Se abre el espacio. El trazo viene sobre el costado. Luis arriba. Rivas engancha por el medio, Caicedo ahora, el Chino Huerta levanta la vista, saca servicio, la pelota queda ahí, la había bajado, intentado Martínez, un contacto ahí, parece un calor, el árbitro está marcando simplemente posición adelantada, levantó el trapo Jonathan Gómez y está simplemente marcando fuera de juego, Paco Arredondo. Sí lo alcanza a jalar, ¿no? Le jala la playera, bueno, estaba muy cerca también César Arturo Ramos Palazuelos y es lo que reclamaba finalmente la afición reunida aquí en el Pedregal. Es que primero es el fuera de lugar y ya luego es el jalón. El jalón, ya no cuento. Ahí lo mata todo. Bueno, pues qué jugada, qué acción. Tremendo, tremendo por parte de Universidad, que por más que toca y toca la puerta, no se la abre Unzaín. Último minuto. No, ya se acabó. Parecía que restaba un minuto, pero César Ramos dice se acaba esta historia. Gran partido, eso sí, el que hemos vivido en el Olímpico Universitario, en la capital de la República. Pumas 2, Necaxa 2. The time is over. Tania Ventimiglia. Liga BBVA presenta lo más relevante de este segundo tiempo en voz de Paco Arredondo. Lo más relevante de este segundo tiempo, sin duda alguna, los tres goles que cayeron para el empate a dos entre Necaxa y Pumas. Primero Lisandro Magallán al 52, aprovecha bien una buena jugada que hace el conjunto universitario, pero después respondería Edgar Méndez al 49 tras un error cometido por Adrián Aldrete. Le roban la pelota y este hace
todo lo posible y consigue la anotación que le daba, le permitía acercarse al conjunto de Necaxa. Y después José Paradela al 54 pondría el 2-2 con una muy buena actuación de Monreal, el jugador necaxista que entra de cambio, Ricardo Monreal, que le cambia completamente el rostro al equipo de Lalo Fentanes. Y también lo más destacado, las expulsiones de Fentanes, el técnico, y de Yair Omar Cortés. Acababa de entrar al partido, quizá ni uno o dos minutos llevaba dentro del terreno de juego. Lo amonesta Ramos Palazuelos, recién ingresó, después por una falta doble amarilla y se va. Aplazar una derrota de tu equipo no es posible, pero sí la camiseta para seguir apoyándolo. Tú decides qué gastos diferir a plazos desde tu app con las tarjetas de crédito BBVA. Consulta términos y condiciones en bbva.mx/difiere. Juntos podemos hacer más. BBVA, creando oportunidades. Bien, pues el partido ha concluido. Paco Redondo, último comentario. Gran encuentro, definitivamente mucho mejor el segundo tiempo que el primero, pero ambos equipos se prodigaron para hacer el cerrojazo definitivo de la fecha 4 del clausura. Sí, en cuanto al espectáculo, lo podemos escuchar, y eso es con la gente, con los cánticos, un buen espectáculo el que dio esta noche, con goles, con errores, pero bueno, finalmente hoy Necaxa mantiene el invicto, saca el empate y saca una buena renta de Ciudad Universitaria. Perfecto, pues ya nos vamos desde el Estadio Olímpico Universitario. A nombre de Fabricio Domínguez, que estuvo en la cancha, Dani Ventimilla, muchas gracias. Gracias, nos quedamos con ese sabor de que Pumas va a poder sin Mohamed, que era la duda. Mi querido Paco Redondo, ha sido un placer. No, el placer es mío, y eso ojalá sea la primera de muchas. Y de verdad, un honor compartir contigo esta noche. Igualmente, Paco Redondo, y a nombre también de Brian Zúlvara de la producción, los controles técnicos desde Ciudad Universitaria, Mario Moreno y Alex Elías, allá en W, Gabriel Guzmán y Giancarlo, servidor Jesús Humberto López, les dice gracias, muchas gracias por haber encendido las pasiones.